saber que había otro en tu vida. Buenas noches, amigos oyentes de Garra Deportiva. Hoy, miércoles 15 del mes de julio, mes de la patria, del año 2020. A saludar a todos nuestros oyentes de Garra Deportiva y a nuestros principales auspiciadores como es Front Sport, ropa deportiva y distribuidora de cerveza Paz 27 y Quincón San Roque. Y para toda la audiencia que ya se está conectando, amigos oyentes, tienen que mandar al inbox de Paz William para que ustedes sean o sean más inscritos a lo que será el sorteo el día viernes de 3 ramos cheleros. Aparte de eso, hay que compartir la transmisión. Ya saben las reglas de juego, que tienen que estar en vivo y en directo durante todo el programa para saber. Ya hasta el momento hay 51 inscritos para lo que serán los 3 ramos cheleros más un Quincón San Roque para el día viernes. De repente por ahí se acercan 2 más premios, pero serán sorpresa para los amigos oyentes que van a estar siguiendo nuestra transmisión. Y el día de hoy vamos a tener en cualquier momento en nuestro micrófono de Garra Deportiva al presidente del equipo del Sport Arteaga, el subcampeón vigente de Mochumí edición 2019, y esperemos al ingeniero Jaime Leonel Arteaga, que en cualquier momento vamos a para poder conversar cómo se inicia en esta actividad deportiva un dirigente joven que está apostando por el deporte. Carlos, buenas noches. Sí, Orlando, sí, Miguel, para todos nuestros seguidores de Garra Deportiva que nos siguen por la digital de Facebook. Sí, Orlando, ¿no? Y del mes de julio, mes patrio, unas fiestas patrias diferentes, no va a haber parada militar, ya sabemos por todo lo que viene pasando. Y Orlando, o sea, hoy día se habló de los 4 clubes que no tienen auspicio de la televisión. Se está hablando y se está rumoreando de que el consorcio quiere arreglar con ellos para netamente Agustín Lozano se está oponiendo a todo eso de que la televisión, el de la televisión Fútbol Perú, Agustín diciendo de que no quiere de que el consorcio arregle con estos 4 equipos, y prácticamente se está viendo muy perjudicado porque no entra ingresos por televisión. Se está hablando de que la federación está apoyando simplemente con el 50% de la planilla de cada de estos 4 equipos, y esto es, ha habido una gran controversia porque están diciendo que todo está siendo manipulado desde la presidencia de Conmebol, que el señor Domínguez está queriendo sacar netamente a este consorcio Fútbol Perú de toda la transmisión de todo el fútbol peruano, Orlando. ¿Intereses creados? No lo sé, pero eso es lo que se está hablando, de que todo está siendo manipulado y manejado por el señor Domínguez, y su títere es el señor Agustín Osorio. Carlos, no hay más que darle vuelta. Bien claro lo habló el ex arquero. Claro, eso es lo que se está hablando, y ahora justamente en un programa deportivo de la ciudad capital se está hablando de que el señor Domínguez prácticamente está manipulando, de que quiere sacar de todas maneras al consorcio Fútbol Perú de todas las transmisiones. Gol Perú. Agustín Lozano está con la propuesta de que quiere vender los derechos de transmisión por 100 millones de soles, de dólares, Orlando, ¿no? Él está buscando las empresas televisivas para vender todo el derecho de los derechos de la transmisión del fútbol peruano. Se está diciendo que es un precio muy elevado y les está engañando a los equipos que netamente no tienen derecho de transmisión, que no arreglen con la televisión, porque él está buscando un buen postor para vender los derechos de transmisión de aquí para el 2022. Y se supone
que para el 2022 Agustín Lozano no debería estar en la presidencia, porque es en cargatura, y si no hubiese pasado este tema de la pandemia, ten por seguro que ya en noviembre se estaría hablando. Ya hubieran pasado las elecciones distritales, ya estando por la provincial y todo eso, y claro, y nosotros lo habíamos dicho, ¿por qué tanto ataque se espera? Es por eso que no es porque sale y decir, pues se llama Chilaver y este se ha hecho conocedor, porque Chilaver es uno de, como se dice, en la fila del zapato de Domínguez, el presidente de la Conmebol. Entonces, pues claro, si... ¿Por qué quiere venir de la sanción? Una sanción, como se dice, que no le ha hecho ni cosquilla a la Federación Peruana de Fútbol, porque Domingo está apañado. Y bien claro se dijo, esta sanción debió darla la FIFA, no la Conmebol. Si la FIFA, Agustín Lozano ya estuviera de por vida, nunca más ejerciendo ni un cargo directivo. Entonces, ahí está pues. Entonces, Domingo le había dicho, ¿sabes qué? Yo ya te apoyé con esto, ya te puse la sanción lo más mínimo, ahora tú apóyame con esto, los derechos de la televisión, que podemos negociar y cualquier cosa. Más claro que el agua está, señores. Por algo José Chilaver lo dijo, lo mencionó, y les dijo a los clubes que no se dejen manipular. No se dejen manipular porque Agustín Lozano está haciendo. Por algo su interés de él de crear estos nuevos estatutos. Por algo que la San Martín ha mandado un documento hacia la FIFA para que esto se vuelva, se disuelva lo que es el estatuto y se vuelvan a hacer, se vuelvan a reiterar nuevamente. Porque no está así que usted, tú vas a estar subeditado a la federación. Tú no puedes hacer nada mientras que la federación no te da el visto bueno. Sí, Orlando, también se está hablando de que como los Juegos Olímpicos se van a realizar el próximo año, los estatutos, sale que el tiempo de la presidencia de toda la federación se tiene que dar durante el ciclo olímpico, que son cada 4 años, pero se supone que este año, por el tema de esto de la pandemia, los Juegos Olímpicos se van a dar el próximo año, si es que se da, si es que se encuentra una vacuna, se encuentra la cura, pero si es que no se da, esto va a decir, no, como no se ha jugado, no se han dado los Juegos Olímpicos, esto va a seguirse dilatando, y la permanencia de Agustín Lozano, que prácticamente está, que les hace un daño al fútbol peruano, y creo de que como se dice, ¿no?, siendo manipulado, siendo el títere del señor Domínguez desde la Conmebol, simplemente para sacar un consorcio Perú, del fútbol Perú, que prácticamente, como no están de acuerdo con todo esto, no quieren que siga, ¿no? Y por eso Agustín Lozano les ha dicho, ¿no?, a los equipos. Ayer, ahora justamente salió a hablar el presidente de Alianza Universidad, diciendo de que él se siente muy contento con toda lo que viene haciendo Agustín Lozano por el bienestar de su equipo. Y se supone que, porque les ha dicho de que él va a vender los derechos de televisión a 100 millones de dólares, y prácticamente a cada equipo les va a tocar de 3 a 4 millones de dólares, ¿no? Ese es, creo que, mentirles. ¿Por qué? Porque el consorcio tiene contrato con los equipos hasta el próximo año, o sea, 2022, recién van a tener que renegociar el contrato, pero si hablamos del 2022, Agustín Lozano no debería estar en la presidencia. Pero por eso te digo, Agustín Lozano está haciendo las cosas por algo, ahí al gato encerrado, como se dice. ¿Por qué Domínguez está aquí en la España? Porque Agustín Lozano, Carlos Miguel, él va a ir a la elección, porque él ha encargado. ¿Qué pasaría? Faltan poco. ¿Qué va a hacer Oviedo? Porque ya hasta ahorita no se le está sentenciando nada a Oviedo, y puede regresar a la federación. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Por qué Agustín está diciendo que de aquí hasta el 9 millón? Porque él va a ir, va a postular a la federación, pero, y si no va a a Richard Acuña, porque con los dos está, lo va a poner como presidente y él va a ir nuevamente como vicepresidente, porque va a seguir manipulando lo mismo, Carlos. Vamos a seguir en lo mismo. O sea, decía Burga, pues, ¿no? Por Burga, eso. Burga lo buscó a puso como vicepresidente en su momento, y Burga seguía como presidente, y así. Y creo que desde acá, desde ese espacio de Garra Deportiva, decirle, ¿no?, a los dirigentes, hay que pensar bien, hay que decidir bien, y esperemos de que estos dirigentes, ¿no?, tanto de la universidad, por eso San Martín que son uno de los acérrimos opositores de su mismo gerente deportivo, Álvaro Barco, ha estado ahí, mientras que Agustín Lozano, por ampararse con los nuevos estatutos, ya, me reclamaste, pa, sanción, cuatro meses, ¿cuánto va a durar este campeonato que va a terminar? 4 meses, y ahí no puede hasta el próximo año. Entonces, eso es lo que está haciendo, mejor dicho, es un dictador lo que ha vuelto Agustín Lozano al fútbol peruano. Entonces, ¿qué pasa con esto?
Entonces, amigos oyentes, es por eso que vi, claro, dijo, lo vuelvo a repetir, dijo Chilaver, y aquí todavía tengo la grabación, lo tengo en, ¿cómo se llama? Guardado en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestra carpeta. Entonces, ¿qué dijo él? Deben unirse. ¿Es Agustín Lozano o el Fulbo? Si todos los presidentes de los 20 instituciones que van a participar en la Liga 1, para que no se sigan manipulándose, para que no haya esto, se paren, se ponen de acuerdo, no hay campeonato, ¿tú crees qué va a hacer Agustín? ¿Los va a castigar a los 20? No lo va a castigar, él tiene que dar un paso atrás, va a ir. Pero lamentablemente, Alianza, Cristal y la U, por ahí, el último que se aferró fue la Alianza, que no quiso firmar. Tuvo que hacerlo para que le dieran el visto bueno para poder comenzar sus entrenamientos, por algo que la Alianza compró sus pruebas moleculares para no tener problemas, porque sabía lo que se viene. Entonces, amigos, el único equipo, como se dice, que ha puesto las barbas en remojo ha sido el equipo de la Universidad San Martín, que ha mandado un documento hacia la FIFA para todo esto, lo que se viene sobre la reventa y sobre los estatutos, que realmente para ellos está mal elaborado. Claro, Orlando, ¿no? Es un tema que va a traer bastante cola. Y vamos a, como dice, ¿no? Ahora justamente el presidente de Alianza ya muy contento. La gestión que viene haciendo Agustín Lozano, y que por él fuera le da su voto de confianza como para que siga muchos años más en, ¿qué en le habrá la dirigencia. ¿Qué le habrá dado? En la dirigencia, ¿no? Y justamente el presidente le decía, 100% su palabra de Agustín Lozano es creíble en estos momentos. Pero se ve que es muy... Es que mayormente, lo vuelvo a decir, la prensa capitalina está con la Federación Peruana de Fútbol. Y ni tanto, porque también hay prensa del norte del país, básicamente, que son acérrimos defensores de Agustín Lozano. Está bien, es un lambayecano, pero hay que decirle las verdades, las cosas que viene haciendo mal don Agustín Lozano. Así, y nosotros no tenemos bandera política ni que digamos meter las manos a fuego por ningún dirigente, porque sabemos la calidad de dirigentes que hay y que no hay. Hablemos netamente de la departamental, don Segundo Orlando Iturria, que tiene un montón de quejas por los dirigentes de las ligas distritales. Exacto, y creo yo que aquí nosotros nos hemos caracterizado por eso. Aquí no vamos a empañar a nada. El buen dirigente tendrá que hacerlo así. El mal dirigente se le dirá las cosas. Y si nosotros tenemos que hacer una crítica constructiva, la vamos a hacer constructiva, no destruirla. Constructiva, para que se den cuenta los pasos, cómo van a seguirnos. Porque nosotros desde ahora, que el fútbol peruano salga adelante, y no queremos que vuelva en lo mismo que volvió ante años. Por eso les digo, amigos oyentes, esto está quedando mal. Por eso, no, creemos que tenemos una entrevista. Vamos a ver esto y ver que esto vaya más allá. Es por eso que les digo, nosotros no tenemos nada en contra del señor Agustín Lozano, pero vamos a ver qué es lo que va a hacer. A ver, creo que tenemos una llamada rapidita nomás, porque vamos a entrar con... Aló, buenas noches. Sí, Orlando, voy a hacer rápido antes que entres a la entrevista. Hay que primero preguntar al pueblo lambayecano, ¿quién es Agustín Lozano? ¿Cómo manejó la Liga Departamental de Lambayeque? ¿Y cómo logró llegar a la reelección? Haciendo lo que está haciendo ahorita en Lima, castigando a dirigentes para que no sean la piedra de su zapato. Eso es lo que es Agustín Lozano. Recordemos cuando era vicepresidente, él decía que si a él llegara a una nunca iba a darse estos monopolios para estos partidos. Ahora son tres equipos, la empresa privada con ellos. ¿Por qué el señor Agustín Lozano no deja, o él piensa que la federación es su chacra, como lo ha tenido acostumbrado cuando ha sido alcalde de ¿cómo se llama?, de su distrito de Chongoyape? Señor Agustín Lozano, pise tierra. Usted está ahí por todos los dirigentes lambayecanos, que hubo un momento que se le apoyó, como mi condición, cuando fui delegado, se le apoyó, señor Agustín Lozano. Bueno, Arturo, y gracias por la comunicación, y en cualquier momento estaremos en comunicación nuevamente. Muchísimas gracias, Orlando. Hay mucho por hablar de esta joyita, como se llama... El presidente de Mandamás, como es Agustín Lozano, por descubrir, cómo se llama, que se han descubierto, Orlando, y vamos a dar a conocer en unas próximas ediciones de Agarra Deportiva y Tiempo de Juego, ¿no? Sí, Carlos, Arturo, y muchas gracias. No, muchísimas gracias, Orlando.
la palabra de Arturo y conocedor de eso y ver, ¿no? Y antes de ir ya, ¿cómo se llama? Con el contacto telefónico hasta Mochumí. Y un saludo para Joé Mimbela, que está en la sintonía, para el profesor José Vicente Guerrero, para nuestro amigo Alex Gaseo. Saludos, Carlos Miguel. Dios me lo bendiga y a todos ustedes y a la familia. Vicente dice, buenas noches, amigos de Garra Deportiva. Bueno, compartiendo, hay que compartir la transmisión, amigos, y tienen que mandar lo que ya mandaron. Bueno, seguirán para tener del día viernes lo que serán los tres ramos cheleros y un quincón San Roque. Saludo para Leonel Minga Juárez. Quintana, el popular Chavito, nos dice saludos, amigos de Garra Deportiva, un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Saludos para la linda gente de Punto 9, para el equipo de Cruz de Chalpón, para saludos para César Santa María Campos, para nuestro amigo César, dice saludos, amigos de Garra Deportiva de acá del Callao. Bueno, un saludo allá en el rico Callao, Chimpún Callao, como se dice. Bueno, y el día de hoy tuvo su primera entrevista virtual Marcelo Vivas sobre el equipo rosado, que está pronto a cumplir un aniversario más. Nos dice el mejor programa de GD Lambayeque, el Chavito. Y ya le, bueno, ya le saludos. Saludos hasta Lima para Richard Nizama, para Aurora Coronado Vance, en la sintonía para Richard Romero Ramírez. Buenas noches, Garra Deportiva. Para Iris Alache, buenas noches. Para Joel Jefferson Mimbela y los que están siempre conectados en Garra Deportiva. Eso es lo que está pasando, Carlos, y lamentablemente, ojalá que esto se pueda solucionar por el bien de nuestro fútbol. Nosotros hemos dicho, no estamos en contra de Agustín Lozano, pero sí, la actitud que él está tomando, creo yo que sí, pero hay que hacer las cosas como tienen que ser. Ya es hora, es hora. Nosotros, si lo elegimos o fue, es para que cambiara el fútbol, no para que siguiera lo que siguió de años atrás. Sí, Orlando, no se le eligió a Agustín Lozano, se le eligió al señor Edwin Oviedo, pero estuvo dentro de la, por sus problemas fuera del fútbol, que no tiene ningún caso del fútbol. Bueno, fue sancionado, no sancionado, simplemente mandado a prisión preventiva por en esta semana se le resuelve 18 meses, y ahorita está bajo arresto domiciliario, y está por cumplirse. Esperemos de que salga bien don Edwin Oviedo. Y ojo, desde acá, netamente, a título personal y en Garra Deportiva, así sea el lambayecano del departamento, el señor Agustín Lozano, pero nosotros siempre lo vamos a criticar. Nosotros somos transparentes, con nadie nos casamos, como se dice, con nadie nos casamos, y le decimos las cosas tal y como son, ¿no? Porque así nosotros es. Somos unas personas transparentes, sí, nos gusta el en la parte dirigencial, con los equipos, pero no hemos merecido favores como para estarlos apoyando y tapándole sus cosas que vienen haciéndole un daño al fútbol peruano, Orlando, ¿no? Así es, ya vamos a estar en línea antes de ir con la entrevista con el presidente del equipo de Sport Arteaga. Miguel, algo importante para comenzar ya. Sí, este programa llega gracias a From Sport, pasión por el deporte, confecciones de ropa oficiales de fútbol, chalecos, ropa de estar, cortavientos, buzos y mucho más. Sus pedidos al 99-95-25-840. Distribuidora de cerveza Paz 27, les ofrece la venta de cerveza al por mayor y menor. Cristal, Pilsen, Corona, Cusqueño, ubicados en la calle Demetrio Acosta, número 665, Pueblo Joven, San Martín. Para sus pedidos y comunicarse con su gerente y propietario, William Paz, 97-18-54-5. Venta de ropa Chuequito García, les ofrece toda clase de ropa y zapatillas y niños. Si usted desea vestir a la moda y elegancia, no dude y haga sus pedidos 100% garantizados. 98-55-21-33. Tenemos un nuevo. Y también, si usted desea degustar un rico manjar, no dude. Quincón San Roque, próximamente rumbo a su centenario. Sí, Orlando, también tenemos una nueva. A este programa, nos saludamos a nuestros amigos de Good Lucky. Teo online y los invita a darle me gusta a su página, participando en el segundo sorteo de este domingo 24 de julio. Es totalmente gratis por el mes patrio. Sortean
lager de litro y un six pack de Pilsen, Este, en la página es Good Lucky, ¿no? Los espera Good Lucky. Los esperamos. Sí, ¿no? Los invitamos a todos los oyentes que están conectados aquí de Garra Deportiva en este programa. Los invitamos a que sigan esta página de Good Lucky, que este 24 de julio va a haber un sorteo que es gratis. Solamente darle like y seguir la página, que es un pack de Red Lager de litro y un six pack de Pilsen, ¿no? Wow. Y uno para el programa de Garra Deportiva. Felicitar a esta nueva página que simplemente están haciendo el sorteo vía online. Simplemente hay que darle un like a la página Good Lucky y creo que con eso lo están apoyando y se pueden hacer. Se puede hacer acreedor de un Red Lager, claro, de litro, bueno, y un six pack de seis cervezas. Ya, ¿no? Salta, estamos ya en la línea del presidente del equipo del Sport Arteaga, como es el ingeniero Jaime Leonel Arteaga, para darle la muy buena noche, ingeniero. Hola, ¿qué tal, Orlando? Buenas noches, ¿cómo estás? Ahí bien, cuéntenos, ¿cómo, antes de ir con la entrevista, cómo se encuentra usted, cómo se encuentra la familia durante encierro? Así es, Orlando, bien, gracias a Dios, estamos bien acá en unión de la familia, de lo personal también, estoy bien de salud, y sobre todo agradecer a Dios por cuidarnos bastante de esta pandemia que nos está afectando a muchas familias, y quizás, creo yo, perdiendo... tenido pérdidas familiares, ¿no? Sí, yo, James, buenas noches, y creo que la sigues pasando tranquilo, como dices, en unión de tu familia. Lamentablemente también tiene pérdidas de grandes personajes, pero hay que sobrevivir a todo esto que nos viene pasando. Vamos a ver, el James Leonel, dirigente, cómo le nace fundar este Sport Arteaga, que en tan solo 4 años ya tuvo su participación en Copa Perú y estuvo a punto de ir a la fase departamental. Así es, Carlos. Bueno, los que me conocen acá en Huachumí dan fe a que desde que tengo 18 años de edad siempre me ha gustado incentivar el deporte con las divisiones menores, y siempre he apostado por sacar a este campeonato donde participe todos los niños en diferentes categorías. Entonces a eso me nace como un proyecto de que todos los años participaba acá en los campeonatos que se realizaban en las municipalidades y en otros distritos. Entonces siempre acudía con 2 hasta 3 categorías y siempre me gustaba formar niños, sobre todo darle oportunidad a la gente de los caseríos, que era una alegría para ellos salir afuera a demostrar su talento. Entonces, así nace. Cuando ya llegó una etapa, siempre les cuento lo mismo, a la etapa de la sub-15, donde ya era una etapa final a todo el proyecto que quizás había tenido por anteaño. De ahí nace mi experiencia en afrontar la división y llegar a lo que ahora se ha llegado, ¿no? Una Copa de Perú, y ahorita... Ingeniero... muy contento porque... que de verdad ha sido mucha mucha felicidad en lo personal, en lo que me he propuesto, ¿no? Ingeniero, está bueno lo que usted dice, pero ¿cómo se da inicio? ¿Cómo llega este equipo de ponerle el mismo apellido que lleva usted? ¿Cómo nace? Sabemos un poco que ya habíamos conversado que nombre, creo yo, lo tenía otra persona y después usted lo coge. Cuando usted participaba así en intercaseríos y después, ¿cómo se llama ya? Usted le llega a poner este nombre. ¿Cómo nace? ¿Cómo llega eso? Claro, mira, yo soy de caserío, acá en caserío, la quemada de Huachumí. Mi familia bien futbolística, mi abuelo que me formó y el que ahora vivo con él, siempre fue dirigente de un equipo llamado Sporting Cristal de la quemada, que siempre participaba en los campeonatos de intercaserío. Siempre ha sido fanático, lo he acompañado, lo he visto. Y después hubo un momento en que ya no pudo asumir a otra persona. Entonces, cuando yo ya tuve mi pequeño uso de razón, aposté ese equipo adelante, como es, por ejemplo, tenemos un ejemplo que es el América de Tepo. Claro. Dije, ¿por qué el América no solamente puede ser otros equipos de caserío, como por ejemplo Cerro Porteño? Entonces quise gritar de la segunda
un problema y que no quise tampoco tener esa discordia entre familia. Quise de repente dar un paso acostado al fútbol, pero sin embargo los jóvenes que tenía, que ya habían formado ya el proyecto para formar para irnos a segunda división y así llegar a una primera división, entonces me dieron la iniciativa de poder seguir, ¿no? Ahora buscamos su nombre y bien es cierto, me gusta a mí también el respaldo de mi familia por parte de padre, que son familia Arteaga, y por eso que yo opté por poner Sport Arteaga, ¿no? En honor a mi apellido por parte de mi padre y a mi familia, que son los Arteaga. Esa fecha es el día 14 de, perdón, el día 16 de julio del año 2016, donde nace, se funda. Usted es uno de los fundadores de esta institución de Sport Arteaga. Sí, la verdad, como todo esto que te estaba comentando, de que me no quería tener problemas, digamos, con familia, mucho menos por un tema de deporte. Entonces, yo recuerdo que en la Liga de Muchumí me dicen que no podía inscribirlo con el nombre Deporte Cristal. Me dan la noticia que no podía, el mismo día de mi cumpleaños, que es el 16 de julio, que es mañana. Entonces, con la gente ya, que supuestamente era ya la directiva en ese momento, optamos, pues no, de ¿sabe qué? Hicimos pause a la celebración, de repente al momento que yo compartía, mira, y lleva el nuevo nombre, la nueva lista de jugadores, la nueva directiva, fundación, hoy. Y así nace, ¿no? Claro. Para recordar siempre con la tirada como un inicio, como se dice, ¿no? De repente más adelante, Dios no quiera, no pueda estar en vida, pero siempre va a haber un recuerdo de que una fecha en la cual nací se fundó el Sport Arteaga. Claro, ingeniero, y en ese momento, cuando se llega eso, la fundación, ¿con quién lo acompañaba? ¿Con quién usted conformó esa junta directiva para llevarlo, sentarlo, como se dice, en los registros de la Liga Digital de Fútbol de Lambayeque, para que pueda participar en el campeonato de la segunda división? ¿Quién lo acompañaba? ¿Con quién fueron los, como se dice, ustedes lo siguieron, lo motivaron para que este equipo salga ya, como se dice, se haga reconocedor? Claro, muy aparte de lo, en ese momento fueron los jugadores que me acompañaban, grandes amigos que hasta ahora con ellos, personas que no eran familiares, pero sin embargo apostaban la experiencia que yo ya había vivido, por ejemplo, el señor Luis Vázquez Montaño, que más conocido como Chambita, acá en el distrito de Mochumí, el delegado que llevó al defensor Polonego, que muchos sabemos su trayectoria, toda esa experiencia, y ya se había armado el equipo para iniciar con la segunda división. Gracias a él que me acompañó, a la iniciativa, al punche, a la gana, para no desanimarme en este proyecto, fue uno de los, la persona que se inició conmigo, lo nombré como delegado hasta la fecha de hoy. Entonces, una persona que me motivó a llevar el equipo, especialmente mi padre, que también es, y la persona de repente que de mi entorno familiar fue donde que nosotros ya iniciamos, ya se inscribe hoy, nace un nuevo equipo con el nombre de Sport Arteaga, y se es Sport Arteaga de acá, de Caserío La Quemada, no de Mochumí, Caserío La Quemada, y así se dio inicio a este gran proyecto que a mí de orgullo de recibir, de visitar distritos, y la verdad que muy poco a veces también conocen de mi persona, a veces de humildad me hacen reunir con cualquier tipo de persona, y siempre se escucha gente amante al deporte de otro distrito, dice, oye, el Arteaga es un equipo que salió, un equipo que tal, y yo me río, le digo así, y me dice, ¿tú qué eres con el Arteaga? Yo soy el presidente y dueño del Arteaga, no te creo. Entonces se siente ya los que el Arteaga ha llegado a una trayectoria donde te he reconocido, y eso es lo que más me enorgullece, seguir apostando, porque se está cosechando lo que uno siembra, ¿no? Cada año me apuesto de menos a más y siempre lo cumplo. En el futbolístico lo estoy cumpliendo. Claro. Este año iniciamos con pie derecho, creo que todos lo conocemos, iniciamos por esta pandemia, se retrasó todo y se aguantó, esperemos el otro año continuar con la misma gana. Sí, James, ¿no? Y justamente quisiera retroceder un poquito y preguntarte, porque me nace la duda. Tú dices que cuando ya tuviste 18 años empezaste aquí inculcando el deporte, básicamente el fútbol, a niños de los caserillos,
y llevabas a participar en diferentes campeonatos, hasta tres categorías, como dices. Dinos, prácticamente, ¿hace cuánto tiempo atrás ya vienes trabajando con esto de que incentivar a los niños de los caseríos, básicamente, como tú dices, a que jueguen el fútbol? Dinos, ¿hace qué tiempo atrás que vienes con todo esto de que hace 4 años está el Sport Arteaga? Pero tú dices, tu trabajo como se dice, ¿no? Como hincha al fútbol, ya viene de muchos años más atrás, ya, ¿no? Y llevando a los niños, y como decías tú, ¿no? Ya el proceso se cortaba ya cuando los adolescentes tenían 15 años y ya no habían campeonatos donde poderlos llevar, ¿no? Y por eso nace la idea de crear este equipo y participar en la segunda división de la Liga Distrital de Mochumí. Así es, Carlos. La verdad, como te dije, desde que tengo 18 años y estuve ya con la mayoría de edad de poder hacer mis cosas, yo juego formando o participando en los campeonatos que hacía en ese entonces la Municipalidad de Mochumí. Amigos que tenían sus academias en Tucumán me invitaban para el campeonato, y sí, desde los 18 años, desde mañana que voy a cumplir 18 años, tengo 10 años forjando el deporte en la niñez, sobre todo en los caseríos. Siempre me baso en los caseríos y por ahí con algunos conocidos de Mochumí. Ingeniero, dígame. Disculpe, entonces usted viene desde el año 2010, 2011, por ahí, ya usted viene trabajando con menores, o claro, mucho más antes. Mucho más, como le digo, desde que tengo 18 años, mañana voy a cumplir 28, tengo 10 años ya, digamos así, desde el 2010, ya trabajando con la niñez de los diferentes caseríos y de cada pueblo de Mochumí, participando en campeonatos de menores que hoy en el día se están perdiendo de a poco, pero sin embargo a veces es una tristeza, ¿no? Pero sin embargo, cuando se trata de la invitación, yo estoy ahí posando por los niños, como claro, talentos. En ese tiempo del 2010 de llegar al 2016, ¿cuántos logros obtuvo usted durante esos campeonatos de intercaseríos o campeonatos que organizaba la municipalidad? No recuerdo, pero yo siempre he sido la persona que me ha gustado llegar a participar y llegar hasta la final. Muchas veces sigo campeón, tengo las copas todavía de los niños de campeones sub-13, campeones sub-9, en campeones subcampeón sub-15. Tengo aún esos recuerdos, diplomas, fotos de los niños que están conmigo. Y el día de hoy, que ya lo veo, ya personas que ya son mayores de edad, ya tienen 18 años. Entonces, eso es una alegría también, ¿no? Ver que formé parte de su vida en ese entonces, cuando eran niños, eran todavía inocentes, con una mentalidad de repente muy inocente, ¿no? Claro, y eso es bueno porque muy pocos se ven dirigentes, bueno, a esa edad, que comiencen a trabajar con niños y ver que esto se juega, porque y cuando nosotros llegamos a conocerlo, la verdad que nos sorprendió, ¿no?, que un dirigente joven esté en esta palestra del fútbol amateur, ¿no? Ya cuando usted llega en el 2016 a escribir, como se dice, a la institución, al Sport Arteaga, ya con toda su documentación en regla, como se dice, de a poco, llega a participar en el campeonato de la segunda división. ¿Quién se suma? ¿Quién se suma ahí a poder apoyar en este nuevo proyecto que salía nacía una nueva institución en Mochumí? Mira, tuve amigos de la universidad que después como colegas y ahora ya está por su rubro. Ellos fueron los que también me apoyaron externamente, gente de Mochumí que me aportó la experiencia en que ya habían dirigido o habían vivido lo que es un campeonato distrital y una Copa Perú. Entonces, gracias a ellos que aún me acompañan, pude yo, digamos, sostener el equipo y llegar a más, ¿no? Apostar siempre, ¿no?, por el objetivo. Y la verdad que hasta ahora, cada año se suman diferentes personas a querer aportar. Ya no necesito buscar de repente mucho tipo de apoyo, de sponsor. Son ellos mismos que ahora me buscan para apoyar y yo les abro la puerta a todo. Su granito de arena, yo siempre le digo, no hay problema, muchas gracias y bienvenido. Eso es lo que más me motiva, que el equipo ya tiene un reconocimiento y que muchos de repente quieren aportar. Y siempre le digo, está abierto ahorita, ¿no? En este año 2020 tuve el apoyo de un gran amigo, que es el ingeniero Pizarro de Tucumán, que me dio también su palabra y su apoyo desde que se inició el campeonato. Estuve también el apoyo de un amigo de promoción de secundaria, que tiene su negocio de refrescos y raspadilla,
también se sumó y el día de hoy me acompaña como vicepresidente. Tengo el apoyo así de diferentes personas que, gracias a ellos, esta institución sale adelante y tiene todo el respaldo, tanto económico como también el respaldo técnico, ¿no? De conocimiento, de experiencia. Claro, James, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Gracias a las personas que te rodeaste, que ya tenían, como se dice, parte de experiencia en estos lares de tener equipos tanto en primera división como en segunda división. James, se fundó el 16 de julio, el campeonato de Mochumí, si no me equivoco, empieza entre los meses de septiembre, octubre. ¿Cuántos años duraste en segunda división? Fue la primera experiencia que me inscribí en segunda división y tuve la oportunidad de ascender siendo campeón en ese momento de la segunda división a primera división, en la cual al día de hoy me mantengo. Ese año que campeona tenía los uniformes blancos con raya roja, creo, ¿no? Sí, así es, sí. Es una camiseta que siempre me ha gustado, el color rojo, blanco, mis colores que siempre me han llamado la atención. En la cual ya después poco a poco lo sigo modificando, el diseño. También tengo el apoyo ahorita de la marca From, que también me apoyó con el diseño. Estamos trabajando en conjunto para poder darle también al jugador una motivación, una camiseta que por lo menos se siente identificado de acuerdo al esfuerzo que ellos realizan. Claro, ingeniero, como usted dijo, a usted le gusta el color rojo y blanco, lo único que le falta es la estrella, ponerle ahí el uniforme. Sí, ¿no? Claro, James, ¿no? Y como dices, ¿no? El Sport Arteaga, como se dice, ¿no? Como le dicen al Sporting Cristal, equipo que nació campeón, y es igual que el Sport Arteaga, ¿no? Nació para ser campeón y en su primer año de competencia en la segunda división de la Liga de Mochumí sale campeón. Así es, sí. La verdad que es una gran oportunidad, fue un gran comienzo para poder a subir la primera división y vivir esa primera experiencia, el primer año que no se logró, de repente estuvimos a punto de llegar a la Copa Perú. Era ya lo mejor que me podía pasar de campeón a primera división y participar a la Copa Perú, pero no se dio, pero se ganó mucha experiencia, en la cual lo tomamos para el siguiente año y desde ese año hasta el día de hoy pensamos en siempre participar a la Copa Perú. Nos preparamos para una Copa Perú, preparamos para solamente estar acá en la liga o para una presentación. Nosotros, desde que iniciamos el campeonato, como nuestro objetivo es una Copa Perú, ya más todavía. Claro, ingeniero, usted campeona en el 2016, para el 2017 no lograron. ¿En qué puesto quedaron ustedes en el año 2017 que no llegan a participar? Llegamos a la liga y quedamos en el tercer lugar. ¿Ese año campeona quién? ¿El América, creo? El Rodríguez. Creo que Invencible y su campeón fue Rodríguez. Yo recuerdo que fue un partido extra con el Por Rodríguez. Estuve a punto, pero lo que me faltó a mí fue la experiencia. Fue la experiencia que la gané y la cual la puse en práctica y hasta el día de hoy. Claro, ingeniero. En ese tiempo ya son dos cosas diferentes, ¿no? Desde el año 2010 hasta 2016 que usted apoyaba a chicos, como se dice, de jugar campeonato de intercaserío. Usted llega en 2017, su primera experiencia en liga, como se dice, ya con más seriedad, campeona, llega en 2017, no logra el objetivo. Hasta esa parte del 2017, ¿cuál fue su experiencia de usted de seguir apostando por el fútbol? ¿La vio difícil o la vio fácil? Mira, no lo vi difícil, lo que me faltó fue una buena planificación. De verdad que eso lo practico desde esa fecha hasta el día de hoy, cuando trato de repente de acercarme por ahí a fútbol amateur, campeonatos así, intercaseríos, o de repente donde hay buena presentación. Y veo cómo jugador se mueve en su puesto, ¿no? Como por ejemplo lo llevé a mi parte. Un contador, necesito un logístico, necesito una persona como tal. Entonces ahí vine a plantear, si yo necesito un defensa, un delantero, necesito que me haga la función que yo requiero para el equipo. Entonces esa experiencia la noté, que si yo lograba esos objetivos, el equipo caminaba tranquilo. Y sobre todo con personas también que venían a sudar la camiseta por el equipo también, ¿no?
pues es un valor muy importante que siempre rescato, tener la comunicación con mis jugadores, una gran amistad. Muchas veces me ha tocado con jugadores que son mucho mayores que yo, pero siempre mantener ese respeto, sobre todo para poder nosotros entendernos y llegar a esto, ¿no? Claro, ingeniero, y ver esa causa, y aparte de ese 2018, ya como se dice, ¿tenía usted algún dirigente ya con experiencia para saber de estos menesteres, de este campeonato, tanto de segunda que había pasado, llegar a primera división en el 2017? Mira, yo me inicio desde segunda división con mi delegado, que hasta el día de hoy me acompaña, que es mi amigo Luis Vázquez Montaño. Como te dije, él fue delegado también en ese entonces, toda la vida del Defensor Pueblo Nuevo, que sabemos la trayectoria del Defensor Pueblo Nuevo. Entonces, toda esa experiencia, estaban las anécdotas de cómo se manejaba los partidos en Copa Perú, cómo se manejaba la liga, como qué tenían que aportar al equipo, qué tenían que traer, qué novedades, todas esas cosas, siempre conversaba con él. Los dos nos sentábamos el día sábado, mañana domingo, hay que llevar esto, tal hora, tal, consígueme estos jugadores, consígueme, tráeme esto, y todo, toda esa experiencia que mi gran amigo, ¿no?, más conocido como Chambita, me aportó en ese momento, hasta el día de hoy me sigue acompañando, y me acompañará, yo creo, que hasta cuando Dios lo permita. Claro. Exacto, ingeniero, ¿no? Y usted ser un dirigente joven, porque es a eso creo que queremos llegar. Ser un dirigente joven, llegar, como se dice, a eso. ¿Usted no se sintió un poco como presionado, sabiendo que esto era un poco más complicado cuando esta persona, como dice su delegado, le decía, hay que hacer esto, hay que comprar esto, hay que traer este jugador, la Copa Perú se maneja así, hay que ganar esto? ¿Usted no se vio un poco complicado para seguir, como se dice, batallando por esta institución? Mira, no me sentí complicado, porque lo que sí me sentí es, digamos, tensionado, o de repente buscar ya, ¿no? O sea, digamos, como ¿cómo te explico? A ver, o sea, mi delegado me decía, esto se maneja así, acá, y todo se maneja en el día de hoy, tema económico. Exacto. Hay que ser muy realista, que todo es el tema económico para el fútbol, muy aparte de las amistades que uno puede tener, hay un gasto de por medio. Mi trabajo era llamar a mis amistades, tengo este proyecto, apóyame, puedes o no puedes, sí, y la gente también que todo apostó por mí, desde mi familia, de mi familia que vive en Lima, que se dedica al rubro textil, desde que ellos me decían, ¿sabes qué? No te preocupes por el uniforme, nosotros te damos uniforme, desde mis amistades, colegas en el trabajo, donde hoy tampoco los impune, entonces a eso me motivaba, a que el resto solamente me encargue yo, y hasta el día de hoy, entonces no lo vi tan difícil. Claro, en esa parte, claro, porque había el apoyo. Y antes de ir ya con la campaña 2018, en el 2016, ¿quién fue el entrenador en segunda y en primera división? Fue un amigo acá de un caserío Pueblo Nuevo, que me acompañó en ese momento, llevar esta segunda división, que siempre participaba conmigo, me apoyaba los domingos cuando participaba con los menores de la categoría sub-13, sub-15, nos íbamos a los encuentros deportivos, y él fue el que me apoyó en segunda división, asumir esta responsabilidad. Para mí también era algo nuevo, tener ya personas así, que cada uno cumple un rol, porque yo recuerdo que hasta en segunda división yo quería hasta dirigir, quería ser de aguatero, quería ser de todo. Pero esto ya demuestra que si tenemos una institución, una competencia, debemos tener personas que se responsabilicen en su área, muy aparte de ser la cabeza. Y es el día de hoy que hasta ahora mantenemos esta disciplina. Claro, Jaime, ¿no? Como se dice, ¿no? A veces la primera vez, la inexperiencia hace de que... No, pero como tú dices, ¿no? Ya está conformada una directiva con su... Hay un director técnico de la logística del equipo. Se hizo bueno, ¿no? De que, bueno, tú conforme el paso durante estos 4 años que tiene, va a cumplir la institución, has ido ganando experiencia, y básicamente con el delegado que tú tienes, con el recorrido que tuvo Pueblo Nuevo, que llegó hasta jugar Liga Superior. Creo que es un buen un buen soporte para que el Sport Artigas siga creciendo. James, campañas 2018, cuéntanos cómo te fue.
Bueno, 2018 fue mi primera experiencia y Copa Perú. Llegué a obtener el subcampeón acá en la Liga de primera Copa Perú también, así como asumí mi primera oportunidad en primera división, asumí mi primera Copa Perú. La Copa Perú, no necesité que me lo cuente, sino necesité vivirlo. Y la verdad no logré muchas cosas. Le dije, el otro año tengo que volver y ahí fue donde ya pasamos al 2019, ya lo que se vivió el año pasado. Creo la trayectoria que hizo el Arteaga, ¿no? En Copa Perú. Justamente se dio a conocer más que todo la Liga Distrital de Mochumí. Es que no dejaron jugar la liguilla, la toma del estadio y un problema entre la institución de Pico y Pata y la... ¿Cómo fue ese problema? ¿Cómo se originó? Y la federación, la departamental tuvo que dar una solución salomónica, dejando de que los dos equipos participen en la liguilla y que terminó justo a tiempo, faltando 3-4 días para que empezara la etapa provincial de Copa Perú. Toda esa travesía, ¿cómo se dio a conocer la Liga Mochumana por las redes sociales? Sí, si hablamos de eso, todo el mundo vamos a opinar, porque creo que todo Mochumí se hizo anotar a conocer de frente a la Liga por el problema que se vivió en esa liguilla, en la cual participamos 5 equipos por no tener problemas. De repente la Liga Departamental, cuando legalmente yo lo gané, se ganó en primera, en segunda, en tercera instancia, se ganó. Se supone que tenemos nosotros ligas superiores que son las que acreditan si tiene o tiene la razón, pero sacan una resolución y todo el mundo tenemos que respetar esa resolución, esté o no esté bien. Pero sin embargo, el otro equipo, Pico y Pata, no le bastó eso. Todavía yo recuerdo que hizo un plantón en el estadio, se pusieron a hacer lo que nunca quizás se vio en una liga de acá de Mochumí. Bueno, se lo respetó también, ¿no? Que hagan su protesta. Sin embargo, después del resultado final, cuando se llega a la departamental, ya tomó la decisión de repente de que el equipo Pico y Pata también participe en el ruedo en una liguilla de 5, en la cual nos apretaba más con el tiempo. Y bien, pues al final los resultados se dieron en la cancha, se ganó limpiamente en la liguilla. Y vamos a tener el segundo puesto. Así es, ingeniero, y más que todo que esto que se llega a precisar esto por un reclamo. Aquí, ¿quién tuvo la culpa? ¿El club o la liga? Mira, no sé si tuvo la liga o en ese tiempo el club, pero yo siempre digo que a mí me sale... No hay una carta pase firmada por mi persona. Quien haya tenido la culpa, si se prestó la liga, si fue el equipo, eso no me competía a mí llegar a analizar el resultado. Pero yo siempre dije, yo nunca di una carta pase firmada con mi firma y de mi puño, ¿no? Claro, porque esto era algo... porque aquí quien caiga era, llegó por orden de mafia, sabiendo que ni fula llamaba y decía, porque aquí a la verdad hay que decirlo así sinceramente, debió ser castigado un miembro de la Liga Digital de Fútbol de Mochumí o uno del club que fue en estas instancias, ¿no? Porque lamentablemente la liga debió ver todas estas cosas para no llegar a tanto escándalo que se había suscitado en aquella temporada. Yo también reconozco, se hizo un escándalo, pero se supone que cuando hay intereses promedio, yo cuido los intereses de mi equipo. O sea, soy presidente y cuido los intereses de mi equipo. Tampoco no me dejo que otras personas se burlen, sobre todo de mi equipo, ¿no? Que mañana, o sea, con una carta pase firmada de repente por mi secretario o por mi propia persona, sin que lo haya uno realizado, ¿no? Nadie está acá para ser burlado de nadie. Yo creo que ese momento. Claro, eso sí, porque si usted salía a decir que usted nunca firmó una carta pase, entonces, ¿cómo se llegó? ¿Cómo se firmó esa carta? Por arte de magia llegó y aquí
Pale era el secretario, porque es el secretario el que hace todo esto para que el jugador escriba o haga cualquier trámite, ¿no? Y lamentablemente esto para mí, cuando yo estaba en la ciudad de Chile y viendo todo este escándalo, debió ser sancionado un miembro de la liga. Pero bueno, cosas que pasan, claro, porque, manejado. Porque yo dice, digo que la liga es el filtro para que salga una transferencia, una carta pase, es un filtro, o sea, lo tenemos acá para que sea el filtro, para que eso saque un carnet, vaya a la departamental, es el filtro siempre la liga, pero no funcionó como filtro en ese entonces, ¿no? Obvio. Primero le dio la razón con otro equipo, después no supo ni qué decir, y al final se hizo todo un problema. Lo que se llevó el escándalo, se hizo su marcha, bueno, pudieron decir miles de cosas, pero simplemente Gualón tiene la razón. Él consciente de las cosas que hace, le basta más que mil palabras de lo demás. Claro, Jaime, ¿no? Y simplemente ver un sancionado de la liga, para mí tendría que ser el secretario, porque el secretario es el filtro por donde pasan las cartas pases y él hace la certificación de ese pase, ¿no? Si vale o no vale. Y otro, Carlos y ingeniero, no solamente el secretario de la liga, porque aquí también es responsable el presidente que debe de la liga y también a dónde va a ir, a la departamental, porque solamente a la departamental no va a ir, porque también tiene que chequear. Simplemente te digo, el secretario de liga, porque el secretario de liga todos los años tiene que tener la relación de los directivos de cada club y con su respectiva firma, y simplemente faltaba constatar de sacar el sobre, ver y comparar la firma, si es del presidente o no es del presidente. Nada más, ese era el filtro que tenía que ser el secretario de la liga, y por eso ese directorio de la liga de Mochumí, ya sabemos que a la final tuvo que renunciar, necesita un directorio transitorio para poder cumplir con el calendario deportivo, pues no, James, ¿no? Pero bueno, se dio a conocer por Arteaga y la liga distrital de Mochumí por este escándalo que hubo, que básicamente se conoció por redes sociales. Y conseguiste el subcampeonato. Y cuéntanos cómo fue en 3 días cambiarles el chica a los jugadores para ir a Morpe y sacar una victoria que prácticamente nadie lo tenía pensado, que Arteaga iba a ir a Mochumil y iba a ganar allá al equipo de Garcilaso, ¿no? Sí, fue un campeonato muy apretado. Acabamos el día miércoles. Recuerdo que ya para esas fechas, las personas que yo también tenía en mente para reforzar, ellos no podían esperar si yo campeonaba o no campeonaba, ellos optaban por el llamado de cualquier equipo en ese momento. Cuando ya nosotros llegamos a obtener el segundo lugar, ya no tenía gente para reforzar, porque la mayoría de gente ligados a otros equipos, ya estaban ya reforzando a otros equipos, ya tenían entrenado una semana antes, sin embargo nosotros no dio el tiempo de jueves, solamente teníamos jueves o viernes. Mediodía no se trabaja en la liga. Entonces quise reforzar con 3 personas que al final, cuando ya quería de su participación para mi equipo, ya estaban ya comprometidos con otros equipos. Acabé con ese equipo con mi gente lesionada. Me fui a Morrope con 13 jugadores, no recuerdo, 14, perdón, y la cual uno no tenía DNI y no me dejaron jugar. Tenía solamente 11 jugadores en cancha y dos nada más para recambio. Y bien, en ese momento yo contacté con el profesor Carlos Campo, algo como Quique Campos. Entonces dije, bien, llegamos desde que entramos al estadio, hace 2 días, una enorme planilla, tenía gente, figuras reconocidas desde el arquero, pero sin embargo nosotros llegamos con la mentalidad positiva. Compadre, estamos en una cancha de tierra, creo que la mayoría jugamos en cancha de tierra. La mayoría ha pisado cancha de tierra y somos 11 contra 11. No nos importa lo demás, quién le juegue, el otro equipo. Vamos a ganar y ganamos al final con el 1-0. Morrope, recuerdo, no por menospreciar, pero no nos hizo partido. Y eso fue el gran comienzo para nosotros decir que tenemos para más. Y sobre todo el tema ahí, la conversación con el jugador, darle esa confianza de manera psicológica. No debemos menospreciar ni tampoco sentirnos inferiores a los demás jugadores. Y eso fue la pieza más importante que hasta el día de hoy hablamos, una pequeña oración antes de entrar, en la cual yo me comparé, ellos tienen sus 2 piernas, nosotros tenemos las 2 piernas y vamos a jugar. Ya, entramos y por la victoria, trajimos la primera victoria para el deporte.
Claro, James, ¿no? Y tocaba jugar en Mochumí, antes en Mochumí prácticamente un 75% de clasificación para la siguiente rueda, y viniste a Lambayeque jugar con uno de los favoritos para pasar a la siguiente ronda, y prácticamente te empataron a la hora, porque fue un partido, un resultado de 2-2 y muy apretado, y que ese empate te va a clasificar a la siguiente rueda de la Copa Perú. Yo te digo, como todo eso lo que estamos hablando ahorita, cuando yo lo recuerdo, se me viene la memoria, eso recuerdo vivido, hace que cada año me proyecta más y apueste más en mi equipo. Y sí, Lambayeque, jugar con Arraico, tenía un equipo también, al igual que Garcilaso, con excelente logística, de su entrenador, pero como digo, nosotros también llegamos a jugar. Ya teníamos esa confianza de que siempre los jugadores decían, no, somos 11 contra 11, ya salía de ellos mismos la iniciativa que somos 11 contra 11. Que no nos importaba si en ese tiempo estaba Laura, estaba el delantero de la Torre, no nos importaba quién es el T. Nosotros, me compadre, somos 11 contra 11 y vamos a jugar. Y así fue. Bueno, de verdad que tuvimos la gran oportunidad de ganarle a Raico, pero nos empataron los últimos minutos. Claro, James, ¿no? Y prácticamente, como se dice, ¿no? Fue un batacazo de que Raico perdiera su clasificación de local a manos de este Sport Arteaga, ¿no? Y bueno, se clasificó a la siguiente rueda. Te tocó jugar, si no me equivoco, con el San Martín de Pacora. Y prácticamente, a veces la inexperiencia ya en estos lares de Copa Perú, un poco que les pasó factura, y lamentablemente se quedaron con la miel entre los labios de conseguir una clasificación a la fase departamental. Pero se hizo una buena participación, se hizo un gran partido en Mochumí, en Pacora de igual manera, pero lamentablemente no se dio la clasificación. Así es, Carlos, igual, como tú dices, me quedé con esa angustia, con esa amargura, de que al final, cuando ya el equipo había logrado su siguiente fase, se trajo jugadores también de gran trayectoria, reconocidos, se trajo jugadores del lado de Chamoyape, del mismo Raico, con el objetivo de sumar, pero nos dimos cuenta que la inexperiencia a veces no hace el jugador, digamos, el sacrificio que hace los jugadores que ya iniciaron contigo, fue una gran experiencia que nos pasó también. Cambiamos las piezas para el partido, solamente se jugaba de ida y vuelta y clasificación. Y sin embargo, perdimos en Mochumí cuando comenzamos ganando. Luego fuimos a Pacora a querer remontar el resultado y terminamos igual perdiendo. Pero una bonita campaña, una bonita experiencia que se vivió, que en algún todavía recuerdo a 19 de Deportivo Arteaga. Jame, en ese partido, cuando ya pasas a la siguiente fase, a lo que es el grupo que estabas, ¿qué le faltó al equipo de Arteaga? ¿De repente le faltó algo, una inyección para traer más jugadores de refuerzo, que le faltó al equipo para seguir avanzando en esta edición de la Copa Perú? Mira, inyección económica había. Se trajo jugadores como Teico. Pero trajiste tres jugadores. Me traje tres jugadores. Me traje dos de Raico y uno de Lavi Chamoyape, en la pieza que supuestamente yo creía que estaba careciendo. Y la verdad, no sé lo que pasó, pero no te puedo decir que no dieron resultados, porque los jugadores llegaron a dar su función, a dar todo por el equipo, pero no se dieron los resultados que nosotros queríamos. Y siempre me quedé con esa angustia. ¿Qué tal si hubiese seguido con mi misma gente que gané en Morrope, que gané acá en Mochumí, al San José, que estuve a punto de ganar al Raico? ¿Qué hubiese pasado si hubiese seguido con esa gente antes de San Martín? O sea, siempre me quedé con esa angustia, con esa duda, porque reforcé para que el Arteaga sea superior, pero sin embargo no se dio resultado. Claro, James, ¿no? Por eso yo te digo, la falta de experiencia hizo de que se apresuraran en traer refuerzos, de los cuales el equipo base, la columna vertebral que había estado luchando su clasificación desde la liguilla, en Mochumí. Después en dos, tres días cambiar el chico y jugar, ir a Morrope a jugar, ganar de manera,
y venir a la América y hacer un gran partido, que si estuviste a punto de ganarle a Raikkonen Fútbol Club, ya tenías la base. Y como te vuelvo a repetir, eso fue la inexperiencia en la parte dirigencial y no sé, de repente, en la parte de la dirección técnica del profesor Campos, de inyectar refuerzos que prácticamente no tenían el suficiente tiempo de entrenamiento ni de confianza con los demás jugadores que ya venían jugando. Y creo que eso pasó la factura y creo que eso ya se aprendió, ¿no? Que para la próxima tenemos que tener, el jugador tiene que tener un proceso para que se adapte al estilo de juego del entrenador y de sus compañeros, pues, ¿no? Así es, eso fue, digamos, ¿no?, lo que nos pasó factura, porque teníamos ya las victorias consecutivas y simplemente terminar acá de clasificado solamente por el San Martín, de Pacora, por un partido que de repente pudimos obtener quizás el resultado a nuestro favor, pero no se dio. Claro, ¿no? James, eso es lo que se dio, pero bueno, se hizo buena campaña, en tan pocos años se hizo una buena campaña. James, se viene el 2020 y tú decidiste de que cada año tú aprendías un poco más de la experiencia y como se dice, ¿no? Los errores son experiencia para la vida y tú eso lo encaminaste bien y armaste un equipo muy compacto, ahora sí, desde el inicio con el profesor Carlos Enrique Campos y en tres partidos, 9 puntos jugados, 9 puntos obtenidos, ganando a uno de los mejores equipos de Mochumí, que era el Sport Rodríguez, que también se había contratado buenos jugadores y también tenía un entrenador de experiencia, que es el profesor César el Flaco Sánchez. Esa es la campaña de esta edición. Claro, la 2020. Claro, así es. Claro, como digo, me quedé con la angustia del 2019 de no poder llegar de repente a la fase departamental y... Como te digo, la experiencia que yo realizo en mi equipo me llena de bastante alegría, bastante emoción y ganas de seguir aportando. Y como esta vez estuve trabajando con unos ingenieros que también les gusta el fútbol, que también apuestan por el fútbol, les conté de todos los años que vengo realizando y me dice, ¿sabes qué? Este año nos vamos de un inicio. Se comenzó no a traer demasiados jugadores, traje algunos cuantos y la cual se le dio la oportunidad al segundo partido, como me iban acoplándose al juego de los demás, de los demás compañeros. Entonces, empezamos bien, el primer partido ganando a Cerro Pueblo Nuevo, el Cerro Porteño de Pueblo Nuevo, segundo partido ganamos a Pipi Pata, creo que es 9-1, y en el tercer partido, cuando jugamos con el Juan Rodríguez, un equipo que estaba supuestamente bien, y estaba bien también desde la cabeza, desde Flaco Sánchez, que dirige el equipo, tenía buena figura, tenía gente con gran trayectoria. Igual, nosotros ya no teníamos miedo a nada, ya lo habíamos vivido todo, ya el entrenamiento lo apostado por este año llegar al campeonato. Desde que tuvimos una semana antes que comenzara el campeonato, nos reunimos todos acá en Mochumí con el objetivo, presentándole a la nueva dirigencia, presentando los nuevos uniformes, y sin embargo apostando al nuevo proyecto que queremos este año campeonar 2020. No hay otra palabra más que campeonar, y que todos necesitamos poner de nuestra parte, que yo me encargaba del resto. Llegamos a ese acuerdo, trajimos buenos refuerzos también, y también le fuimos dando una oportunidad mientras iban ocupando con los demás jugadores, y bueno, no digo ya más, no sabemos en qué hubiese terminado este hermoso campeonato. Lamentablemente por la pandemia que hoy en día se está viviendo a nivel mundial, pero todo se ve por algo, siempre digo, en esta vida, ¿no? Claro, James, ¿no? Y lamentablemente se cortó el buen camino que se venía trazando el Sport Arteaga, ¿no? Y todos sabemos por este COVID-19, todo se quedó trunco, todos los campeonatos de Liga, de Copa Perú se quedó trunco. Ahora, James, ¿qué proyectos tienes para el Arteaga, para la versión 2021? Si es que no pasa algo fuera de lo común, ¿no? Porque ahorita estamos dependiendo de que haya una vacuna o una cura para contrarrestar todo esto del COVID-19, porque no sabemos si es que para el 21 ya se estará controlado todo este virus y podría seguir el campeonato de Copa Perú como venían siguiéndose todos los años, ¿no? Mira, como digo, Carlos, siempre voy a apostar por mi equipo hasta cuando Dios me dé la fuerza necesaria para seguir en esto. Es algo que a mí me nace, que no me lo puede quitar nadie, creo, aquí, esta emoción que siento por participar todos los años y dar buena
un buen resultado, una buena pelea en la liga. Me gusta la liga mucho bien porque hay competencia. Todo ya nos basamos en competencia y esto hace que el fútbol mucho más nos suene en otro distrito, como acá está Rodríguez, la América, y otros equipos de acá que también dan la hora, en la cual eso se ve emocionante, que desde ahí estamos entrenando, como se dice, si que llegamos a una clasificación como Perú, ya tenemos la experiencia, sobre todo vivida. En el 2021 esperamos que las cosas se normalicen todo, y yo voy a seguir apostando por mi equipo, de repente a más, con la misma intención de llegar a campeonar y llegar a una clasificación de repente a más allá, ¿no? Mi sueño de como todo dirigente, en mi caso, es llegar a la Copa Nacional. Admiro bastante el trabajo que hizo JJ Arquitectura, un equipo de distrito que seguimos, llegó a la etapa nacional. Ese es mi objetivo que yo tengo como con el Deportivo Arteaga, llegar a una Copa Nacional. Eso es mi mayor objetivo, que sé que en cualquier momento lo voy a lograr, que tengo que aprender más todavía para llegar, cuando llegue esa etapa, ya no tener los errores de repente que uno ya cometió, y lo voy a lograr. Siempre me lo he propuesto de llegar a esa etapa nacional, y de ahí digo, de ahí lo que se venga. De ahí, como se dice, puedo morir en paz y tranquilo. Que hice por lo menos, tuve esa oportunidad de lograr con mi equipo. Jame, te había proyectado este año llegar, como tú dices, a la fase nacional. Y sabemos que estas de la Copa Perú son por etapas, ¿no? La etapa distrital, llegar. Y tú llegar, tú ya tenías un proyecto. ¿Y cuánto era la inversión para el equipo de Fuera Arteaga llegar hasta la fase departamental? Sí, la verdad, sí. Ya teníamos nosotros un objetivo. Como te digo, tengo un gran apoyo de un gran amigo que conocí en el trabajo y que también le gusta bastante la pelota. Que es el ingeniero Pizarro de Tucumán, bueno, también está por la capuesta al deporte. Estamos trabajando juntos en lo profesional, y en la cual, mira, otra vez, ¿sabes qué? En esta etapa se gasta tanto, en esta etapa se gasta tanto, mira, tanto tú. Eran otras personas que íbamos a apostar para que este carro. Y esas tres personas son de tiene su trabajo, bueno, tiene su tema económico como para poder llegar a este objetivo. Yo estaba encantadísimo y agradecido. Se tenía ya la esperanza y la oportunidad de llegar a más, por lo menos a la etapa departamental, para empezar. Y después, lo que Dios se venga, y si más adelante, el otro año, con esta nueva experiencia, llegar a más. Ese es siempre el objetivo que siempre tengo como dirigente. Claro, hacer historia con mi equipo. Claro, Jaime, no, como tú dices, y siempre el soñar no cuesta nada, y como lo dijo en una entrevista que le hicimos al arquitecto Juan José Sisquén, cuando se iba encaminando hacia lograr lo que se logró, le preguntamos, este arquitecto, el soñar no cuesta nada, ¿y cuál es su sueño? Llegar a la Nacional, y lo llegó. Y ese es tu sueño, James, y creo que con trabajo, con pundonor, con perseverancia, creo que un futuro no muy lejano lo puede llegar a concretar el Sport Arteaga. James, saliéndonos un poquito del fútbol, como se dice, el fútbol amateur, tú nos contabas de que siempre llevabas categorías a jugar a diferentes caserillos, 9, 13, 15 años. ¿No te ha pasado por la cabeza de que el Sport Arteaga saque su escuela de formación y de acuerdo a eso, de esos niños, vaya nutriendo a su equipo de primera división? Ya lo has hecho tú de una forma desinteresada años atrás, pero ahora un poco más constituido, llevando ya el nombre del Sport Arteaga, poderlo realizar en tu distrito de Mochumí y básicamente trabajar con los caseríos. Mira, te digo que sí lo he tenido, que sí lo he pensado, en la cual también el día de hoy tengo, bueno, ya tengo dos jugadores, nada más tenía tres, en la cual uno inició en mi equipo, en ese tiempo llamado Sport Cristal, desde la sub-9, sub-12, sub-15, y después, cuando acabó la sub-15, jalé dos niños de diferentes equipos que participaron en ese campeonato sub-15, y nos fuimos a jugar a los distritos, en la cual después lo jalé para poder Arteaga en la segunda división, y en la cual se quedaron hasta el año 2019 en el poder Arteaga, en la cual uno solamente pasó en el poder Rodríguez, y en la cual yo me siento orgulloso de haberlo conocido desde antes de que tengan 15 años, y el día de hoy están jugando para el poder Arteaga en primera división, Copa Perú,
y bueno, y espero también que tenga buen futuro. Sí lo he pensado, Carlos, es bonito ese tema, pero aún no me he tomado la iniciativa de hacerlo, de repente por falta de tiempo, o quizás por no encaminar ahorita en este momento ese proyecto que quiero, cuando mi proyecto ahorita es seguir, ¿no? Seguir avanzando, escalando más en lo que es acá, en la Puerta Arteada, en Coma Perú y de repente Buena Nacional. Por eso quizás no he visto ese punto, pero sí, sí es importante también. Yo también lo he pensado en algún momento. Claro, Jaime, yo te decía porque si hablamos a nivel nacional, el fútbol peruano prácticamente no emerge mucho por el tema de que no hay trabajo de menores. ¿Me entiendes? Y hay, como se dice, ¿no? Hay empresarios que invierten en Copa Perú, pero ven que digamos el trabajo inmediato, no hacen un proyecto de un trabajo a largo plazo, de invertir, como se dice, ¿no? En la niñez, que ahí está el futuro del Perú y básicamente del balompié peruano, como se dice, ¿no? Y creo que es invirtiendo, como tú dices, tienes a personas que te ayudan en lo económico, ¿por qué no trabajar en un gran proyecto de trabajar básicamente con los caseríos, que hay niños en los caseríos que lamentablemente por la distancia no pueden llegar a la ciudad y participar de una academia municipal o de una academia particular? Sabemos de que Mochumí carece de campos deportivos, porque hay equipos que participan en primera división que lamentablemente tienen que venir a la ciudad de Lambayeque o ir a la ciudad de Chiclayo para alquilar un campo deportivo. Y creo empresarios como tu persona, jóvenes que les gusta el fútbol, poder hacer un gran proyecto con los niños de caserío y ten por seguro de que de esos niños, de esos 40, 50 niños que los puedas tener inculcándoles el fútbol desde una temprana edad, ten por seguro que de a un trabajo de unos 5 o 6 años te podría nutrir el Sport Arteaga y después dar un salto y poder tener unos grandes representantes del fútbol mochumano como lo tiene Mochumí, y que el último que hemos visto ha sido Juan Paico, que se dio a conocer en el fútbol en la ciudad de La Libertad, y es uno de los emblemas del balompié mochumano, pero que no lo hizo en su tierra, lo tuvo que emigrar a otra región para darse a conocer. Así es, no, sí, es conocido también, de verdad que, como le digo, es un bonito proyecto, es un bonito proyecto que siempre lo tomo en cuenta, quizás aún todavía no lo pongo en camino, pero sí es importante también eso, empezar de la niñez para ir viendo los futuros talentos. De verdad que lo siempre lo pienso, pero aún no tomo la iniciativa, pero que algún día voy a de repente a optar por esa oportunidad de trabajar con los niños como lo hacía antes. Y como tú dices, tener más valores mochumano, talento reconocido, como el caso del último que Carlos Paico, llamado con Guita, como lo conocen acá. Yo también he escuchado de él y he podido ver su trayectoria. Así como él, también hay muchos jugadores que aún todavía están rompiéndola en otro lado, como el caso acá también de Irving Dejo, y esperemos que así también sentimos orgullosos de tener más paisanos mochumanos que la rompen en otro lado. Y en conclusión, como digo, Carlos, lo voy a tomar en cuenta de repente ya un tiempo más apresurado, de repente si comienzo con esta iniciativa de trabajar con los niños. Claro, sobre todo para dar la oportunidad a la gente de los caseríos, que donde hay bastante talento, que a veces no son reconocidos en la ciudad de Mochumí, pero sin embargo se pierden en el camino. Así es, Jaime, como lo que está diciendo Carlos, es un proyecto muy bonito, y más que todo porque tú ya tienes esa experiencia de haber estado con menores de edad, de haber obtenido campeonatos de caserío, de municipios, y como dice Carlos, siempre en los caseríos, siempre hay buenos jugadores ahí, y cómo no, de repente por ahí reunirte con gente que realmente trabaja contigo, empresarios, de comprar un terreno, por lo menos una hectárea, ya no ser la cultivo, sino hacer un campo deportivo, ser tu sede ahí, como se dice, de Deport Arteaga, y sacar tus calichines, como se dice, ¿no? Y trabajarlos a un futuro, y después que de esa misma cantera que tú vas a sacar, supongamos de 40, 10 que te salgan, ya tienes para tener para tu equipo principal, ¿no? Y obvio, si tú tienes tu proyecto, tu mentalidad de invertir en el fútbol peruano, llegar tu sueño a una fase nacional, y por qué no seguir avanzando, y por qué no decirlo, soñarlo, como se dice, no cuesta soñar estar en la Liga 1, y ahí tú tienes tu cantera y sacar, ¿no? Porque lamentablemente hay dirigentes, pocos dirigentes jóvenes, ahí sí,
pero hay gente de gente que ya son recorridos y siempre ellos ven lo de afuera y nunca reconocen lo que realmente tenemos. Hay equipos que han llegado al fútbol profesional, han llegado gente de la región, gente de acá, han preferido dejarlos de lado, como se dice, y traer gente de afuera que ya y han recorrido mucho el fútbol. Siempre llega acá, para el pirata, gente ya acabada, gente ya trajinada, que ya, como se dice, ya están dando sus últimos pasos. Al igual está pasando el equipo de Carlos Stey, que trajo por unos cuantos, que por ahí ya se van arreglando. Pero eso queremos, ¿no? Y ese proyecto que dice Carlos, bueno, sería que lo pongas en carpeta, lo pienses, como se dice, a un futuro. Y lo primero, como se dice, comprarte un terreno, un campo deportivo allá en los caseríos, para que la gente no llegue hasta el pueblo o administrar mucho gasto. Ahí nomás, ¿no? Tú sabes, en un centro de un caserío, ahí vas a agarrar, como se dice, de todos los lados los caseríos, para que puedan formar esta academia, que ya lleve tu nombre, como es el de Sport Arteaga. Así es, Carlos. No, así es, Orlando. Es un bonito proyecto que lo voy a tener ya en mente, en carpeta, como para de repente a futuro darle trámite. Mira, aquí hay, Jaime, hay un mensaje. Nos dice el profesor José Vicente Guerrero, ex árbitro. James, tienes que invertir en un semillero de tu caserío para nutrir al equipo mayor, que no abandone a la niñez de su lugar. Y eso es cierto. Sí, lo estoy viendo acá. Muchas gracias, Mavín. El ex árbitro, la verdad que lo voy a tener en cuenta, porque siempre me gusta trabajar, como le digo, con la gente de campo, de los caseríos, y no se pierdan los talentos. De repente pueden hacer un balón pie para la selección peruana, como se habla, y simplemente nunca se dio a conocer por falta de proyectos que pueden cambiar eso. Claro, más que todo de oportunidades, ¿no? Porque a veces el jugador provinciano, más que todo, siempre quiere una oportunidad, y creo que los jugadores provincianos y netamente de caseríos están ávidos de tener oportunidades en lo que ellos quieran, ¿no? Tanto en lo profesional como en lo deportivo. Y básicamente nosotros hablamos de fútbol, ellos siempre están ávidos de tener una oportunidad en el fútbol, y creo que cuando se les da la oportunidad, ellos no lo dejan pasar y pueden llegar hasta lo más lejos, pues, James, ¿no? Eso es simplemente lo que te ha acotado, ya que eres joven y tienes mucho por dar. Y como dices, ¿no? Y siempre vas a apoyar a tu caserío, a tu ciudad y a tu equipo, que es el Sport Arteaga, ¿no? Así es, Carlos, así es. Jaime, aparte de ya de esto, como se dice, como dijo, vamos hablando. Sabemos que la liga está pasando por momentos que no se está manejando bien, ¿no? Comenzando desde la provincial, que tienes a un paisano tuyo, como es Tito Vázquez, muchos años ya en el directorio, y durante todos esos 15 años que estuve fuera de mi país, lo dejé a Tito Vázquez, y hasta ahora no encuentro ni una silla en la liga provincial. No tiene local, andan de un lado para otro, no tiene, y todo eso. No pelean por los camerinos, ¿no? No. Eso y lo otro, y llegando a eso, como ya lo, y eso, adelantándome eso, Jaime, sabiendo que el estadio de Monchumí, bueno, fue arreglado, tiene sus graderías, tiene los camarines, pero mejor dicho, no lo tiene, porque la última vez no hemos tenido la oportunidad, y hay que ser cierto, no hemos podido ir, justo cuando estábamos, como se dice, planificando para poder ir, pero uno de nuestros integrantes, como es Miguel y Carlos, ellos estuvieron en diferentes transmisiones o en diferentes partidos cuando juegan por Arteaga o otro equipo mochumano. ¿Qué pasa con los camarines? ¿Qué pasa? ¿Está a cargo de la liga de Monchumí o lo tiene la municipalidad? Porque sabemos que los camarines lo están utilizando como bodega del municipio, y donde los jugadores tienen que, abajo de las tribunas, sabemos que van damas, sabemos que van niños a espectar el fútbol, y tienen que darse con la grata sorpresa de ver desnudo a los jugadores de estar cambiándose. Tienen toda la razón. La verdad es que si la liga distrital, la verdad no sé si eso le pertenece a la liga, que yo creo que debe pertenecer en coordinación con la municipalidad, pero mayormente no le está dando la oportunidad de que sea explotado el estadio para los equipos en su totalidad. Sabemos que tiene camarines que fueron construidos hace años, y sin embargo son usados el día de hoy
como almacenes. Es una vergüenza que los jugadores de los diferentes equipos estén cambiando por su lugar, por un rincón donde ellos crean conveniente, donde no podrán mostrar, o de repente que va a ingresar, no puedan ver que ellos están semidesnudos. Es una vergüenza, de verdad. Y es una pena también porque tenemos un estadio también abandonado, que la verdad que no hay una inversión. Este año el ajuste se ha recuperado el gras, y por ahí ahorita el mercado se ha ido, se ha instalado en el estadio. Yo creo que no tenemos ni gras, por último. No tenemos ni camerino. ¿Dónde está el presidente de la liga, siempre de Mochumí? ¿Dónde estuvo esos años de repente que estuvo a cargo? La verdad que es una pena que gente como ustedes que vengan de repente a ser aficionados, volver a un equipo, o simplemente por una transmisión, no tengan ni siquiera un espacio para poder hacer servicios técnicos, ¿no? Claro, Jami, y lo otro creo yo, y aquí me voy a atrever a decir que son parte culpables ustedes, como dirigentes de todos los clubes, de circular, de levantar su voz de protesta ante el municipio o ante la liga. ¿Por qué tienen? Si esto se creó, esto se fabricó, se construyó para un bien, que es el fútbol, para los jugadores, que tengan las condiciones de poderse vestir, y que el municipio lo esté utilizando como bodega y no para lo que se construyó. ¿No creen que ustedes también son responsables en esto de levantar su voz de protesta y ir ante el municipio o correr un oficio por las cosas que están sucediendo? La verdad que no lo hemos tomado como en general, como dirigentes de acá o los diferentes delegados. No hemos tenido esa iniciativa todavía, creo, ¿no? Al día de hoy. Pero más que nosotros como dirigente, es la función del presidente de la liga velar por los intereses de que nosotros como tenemos todas las transacciones cubiertas acá para dar un espectáculo. Como te digo, tenemos una malla que hace tiempo fue diseñada y fue construida. Tenemos dos tribunas, pero no tenemos donde los vestuarios, los camarinos, no tenemos ni siquiera dónde cambiarnos. Exacto, Jaime, mira, como se dice el dicho, el que no ama no llora. Si el municipio es el dueño de este complejo deportivo o estadio que se dice, entonces, si yo como alcalde, yo me pongo como alcalde, hago cualquier cosa, pongo esto, y veo que el presidente de la liga no llega a mí, no me reclama nada, veo que los 10 clubes, 9 clubes que tienen en primera, 6 en segunda, que hay, que llegan como 15, 14, no llegan, no hacen modo de protesta, ¿qué más quiero yo? ¿No crees tú? Claro. Entonces, aquí tampoco, Jaime, usted como presidente, y no solamente a usted, le echo la culpa, solo que a todos los presidentes de todas las instituciones que alberga la Liga de Mochumí, también son cobres, porque ellos no pueden dejar solo con a los miembros de la Liga, porque ellos debieron encabezar y llamar a ustedes para hacer una voz de protesta, o al menos hacer un documento y llegárselo a la oficina de la municipalidad y decir: ahora que ya necesitemos, lo que es posible que pasen tantos años y de hoy, bueno, digo de hoy, no hay fútbol, pero se dice hasta el día de hoy porque no se está utilizando. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que venga otro año más? ¿Que pase otro alcalde y siga lo mismo? Esperemos que con esta directiva que está por lo menos transitoria, de repente tuvo esa iniciativa para nosotros seguir, ¿no? Y te puede hacer reclamo correspondiente para que ya es hora que Mochumí tenga el estadio, tenga esa primera disponible para los equipos deportivos. Si te vas a quitar lejos, cuando los que compro ahora íntimo, es bonito que cada uno esté por su lado, su propio camarín, y salgan vestidos al campo deportivo. ¿Y por qué Mochumí no? Por eso, a eso voy. Jaime, la mente, usted tenía o tiene o no sé, se vuelve a animar, porque sabemos que este es un directorio transitorio, esto por la pandemia no ha habido elecciones, ¿sería uno de los candidatos usted para irse a la Liga Distrital de Fútbol de Mochumí? Tendría que revisar los requisitos que se necesita para ser candidato para la presidencia. 3 años, pero maestro, sí. Como presidente, usted tiene, está apto para usted presentarse y poner su lista. La verdad que siempre he tenido también en mente, porque me gusta trabajar. Si hay la oportunidad, yo sí quiero presentarme. No voy a hacer. Presentarme en una lista, después va a tener resultados a mi favor y a ver qué.
poder trabajar como dirigente, o como en este caso como presidente de la liga, con la ley por el bien, ¿no? De futuro del deporte mochumano. Usted como presidente desea lo mejor para su equipo, quiere llegar a grande, y creo yo que verlo como presidente, usted también no dejaría como está ahora la liga, porque la liga creo que no tiene ni local, sin que no puede ratificar. Y lo otro, usted no podría contar, si vamos como si dice, haciendo una pre-campaña, ¿cuál sería su objetivo si usted llegaría a sentarse en el sillón de la Liga Distrital de Monchumí? ¿Cuál sería su primer proyecto? Bueno, mi primer proyecto es segunda división, invitando a que los equipos de los diferentes campeonatos participen en segunda división, darle las oportunidades de que vengan a inscribirse y participen en segunda división para que posteriormente haya más competencia en el fútbol mochumano, más gente de campo que salga a participar acá. De darles apoyo, y bueno, la liga de Mochumí se carece de un principio de balones, ¿no? Yo creo que iniciamos por tener nuevos balones, los camerines que lo estamos necesitando, el apoyo para los equipos, buscarles apoyo, no solamente depender de la municipalidad de Mochumí. Ahorita la municipalidad de Mochumí nos está brindando un apoyo económico que no nos alcanza, pero no solamente hay que depender de la municipalidad de Mochumí. Si la municipalidad de Mochumí el otro año nos cierra la puerta y nos dice no hay apoyo económico a los equipos, se quedó y todos los clubes no tienen apoyo, ¿por qué no buscar sponsor, ya sea de empresas grandes, y que apoyen en general a los diferentes equipos? Desde ese medio darle la oportunidad también de repente con los precios de los carnés, o qué sé yo, de repente algunos gastos que como dirigente nos cuesta a nosotros inscribir un equipo con sus jugadores, acaso carnet, apoyar a los equipos en la parte económica, por lo menos reduciendo sus gastos. ¿Para qué? Para que haya más iniciativa, de que más gente se siga apostando, tenga su equipo en primera, su equipo en segunda división, con todo el apoyo que la liga le brinda. Es gestionar, buscar apoyo en otro lado, para que todos tengan un granito de arena en su equipo, para que puedan jugar un fútbol, una competencia emocionante, que es una primera división o una segunda división. Claro, James, y justamente aquí te dejo una acotación, el amigo Joel Minvela Santisteban, que también es de Punto 9, nos dice, en los caseríos hay harto talento, solo que a los dirigentes les gusta la gente del pueblo, que invierta en los niños. O sea, eso te está pidiendo, mira, manifiesta, y gente de caserío, que hay bastante talento en los caseríos. James, lo que venía a hablar... Para solamente decirte una cosa, la gente de caserío es la gente que más le saca la miércoles por una camiseta. Por eso te digo, pues, ¿no? Y qué bonito fuera inculcar desde pequeños, y ten por seguro de que siembras, y de que a un proceso de unos 5 o 6 años verías como tú dices, ¿no? La gente en los campeonatos que hay, porque sabemos que manda intercaseríos que son más concurridos que en los de liga de James, ¿no? Sí, así es. Los campeonatos de caseríos es bonito. Vas a ver un fútbol en una cancha de tierra, un choque de repente de jugadores sin canillera, pero es una emoción tremenda porque ellos también quieren ser notado y quieren una oportunidad de repente en una primera división o segunda división. Es una oportunidad. Yo creo que en todo el distrito de confianza, gente humilde, gente trabajadora, grandes figuras, como digo, escondidos en los caseríos. Yo he visto mucha gente en los caseríos, jóvenes, si tuviesen de repente una experiencia de un jugador de afuera. Pero ¿por qué no le invitaron a tal ese equipo a una primera división? No se da la oportunidad, porque no son llamados. Desde ahí, nosotros como... Y siempre recalco que el presidente de la liga, cuando sabemos que Mochumí carece de competencia o de equipo para enfrentar una segunda división, ¿cuántos equipos hay? Hay 4 equipos nada más, 3 equipos, 2 equipos. Pero si te vas a un caserío salen cantidad de equipos, te vas a otro caserío salen docenas de equipos. Y esa gente, ¿por qué no trabajar el presidente?
darle la oportunidad de que vengan a participar, se inscriban a nuestro equipo para que compitan, así como compiten lo que hacen en segunda división, y así vayan escalando, se le dé la idea de que también puede ir a primera división, y por qué no a Copa Perú, todos tenemos la oportunidad. Pero sin embargo, de ahí debe partir la iniciativa del presidente, buscar a los caseríos, buscar a los equipos de los caseríos, darle la información, el apoyo para que puedan formalizar su equipo, ya que ahora todos sabemos que todo tiene que ser registro público, y mucha gente que de repente escucha un registro público piensa que es otra cosa de lo común, y ahí se traba. Dale esa oportunidad. ¿Por qué no? Si en mi caso algún día yo llego a ser presidente de Mochumí, yo le doy la oportunidad a través de las facilidades de que todos los equipos tengan su registro público, y así no tengamos problemas nada. Entre ambos, o ambos se saquen en cara de un dinero registro público, cuando es nada de otro mundo. Se puede gestionar el apoyo con amigos que son, y se les puede traer para que se les pueda apoyar a todos y todos tengan su escritura pública. Claro, Javi. Entonces, ¿no? Así se debe comenzar. Hay bastantes equipos como el de los caseríos, y gente que realmente apuesta en los caseríos, jugar un campeonato mano a mano, pecho a pecho, como se dice. ¿Por qué no puede venir acá así con esa garra, con esa furia, a enfrentar acá un equipo de trayectoria de Mochumí, enfrentar a la Arteaga, enfrentar a la América? Aquí nadie somos eternos. De repente la oportunidad mañana nace otra persona como yo, y si tiene la misma iniciativa, hay que apoyarlos. Claro, hay que apoyarlos acá, porque no tiene que vivir siempre, ¿no? Si no, el fútbol se moría, ese servicio muestra hace tiempo. Claro, James, ¿no? Ese es lo que se dice, y es un gran proyecto que, bueno, si se puede dar tu participación en las elecciones próximas de la Liga Distrital de Mochumí, en eso, ¿no? En los caseríos, ¿no? Porque vemos que en todos los caseríos a nivel de la provincia de Lambayeque siempre se hacen sus campeonatos, y los campeonatos de caseríos son más concurridos que... Esperemos de que... Ya lo dijiste, que también si otra persona quiera ir también a la presidencia, lo tome también esta idea que lo vienes diciendo tú, y lo puedan trabajar para ya no estar en los campeonatos cuatro equipos, cinco equipos en segundo. Aquí del distrito de Lambayeque, que años la división eran 16 equipos, 14 equipos, ahora en las puras llegan a 6 equipos, y esto es, creo que robándole por ahí a un equipo para que se inscriba. Y más que todo, ahorita es la capacitación a todos los dirigentes de los caseríos, decirle que no es nada del otro mundo formar un equipo de fútbol e inscribirlo en registro público. Simplemente personas que a veces desconocen el tema escuchan registro público y ellos piensan, no, va a ser una gran cantidad de dinero, una gran pérdida de tiempo, pero si se les capacita, que no es nada del otro mundo, simplemente es presentar nomás tu relación de socios, conformar una junta directiva, elaborar unos estatutos, y nada del otro mundo, y se puede conformar un equipo tanto de segunda división para que participe en la Liga Digital de Fútbol de Mochumí, pues, Jame, ¿no? Claro, Jame, y lo que dice Carlos es cierto, ¿no? Y tu propuesta, porque es la verdad, y yo creo, siento lo que he venido diciendo, el presidente de la liga solamente llega porque se lo eligieron y nunca hace un trabajo, nunca hace una gestión. Yo te vengo escuchando tu proyecto, que realmente lo puedes tener, y si te puedes llegar de trabajar. Si tú vas a tener un cargo, y es un cargo a honores, que si tú lo vas a, tú llegas, es porque te gusta el culo, porque no solamente, si yo voy a decir tal presidente, no puedo decir de por ejemplo Lambayeque, porque nosotros lo empujamos por acá, llegó porque él quiso, porque le gustó el fútbol. Pero si vas a llegar a puro sentarte, que llegue el partido, si hay taquilla o no hay taquilla, o que los equipos se quiten, entonces no hay nada, como dice Carlos. Capacitar a los presidentes, a los delegados. Otro, sabemos de tu, bueno, por tu profesión, tienes conocido, así en el fútbol se hace conocedor y conoce mucha gente de diferentes ramas profesionales. Pones un CD de abogado, ponerlo, podemos hacer un convenio de repente por ahí, que te pueda cobrar y tú puedes asesorar a los clubes. Como tú dices, hay equipos en caserío, como lo tiene Olmos. Mira, en Olmos 16 equipos participando en la segunda división. Tercera. Y tercera también 16 equipos. Imagínate, y Olmo es grande, sí, pues, ¿no? Pero Mochumí también tiene caserío. Tiene varios caseríos. Llamar a esa gente y, bueno, decirle, ya, este año los invito a participar. Este año ustedes no pagan, solamente colaboran con el carnet.
que vale 5 soles, bueno, no sé si seguirá valiendo lo mismo, y el resto tú lo gestionas, por gestión se puede llegar, y tú incentivas a esa gente, como dice Carlos, tú mismo lo has vivido, lo caserío se juega en multitud, y son la gente que te juega correctamente, y no reclama mucho, como ir a un campeonato de primera o segunda división, que ahí siempre hay muchos reclamos, hasta se pelean. Así es, Orlando, de verdad. Sería una gran oportunidad y espero que el día que se inicie una segunda división se invite a mucha gente a los caseríos, se le dé sobre todo la oportunidad y la capacitación, como mencionan ustedes, y sobre todo el apoyo. Vengan, ustedes tienen esto. Inscríbanse, ustedes van a tener esto. Van a jugar esto y la verdad que es como jugar un campeonato intercaserío. Ellos van a venir con la misma iniciativa, pero como se le dice, ni bien viene nunca un equipo, así sabe que tiene que gastarse eso, no es todo el gasto, no es todo el gasto en esta vida si tenemos apoyo. Pero ese apoyo lo debe buscar el presidente, los convenios, como yo siempre recuerdo. Yo tengo amigos de otro lado que me están apoyando externamente. ¿Por qué no decirle, sabe qué? Apóyame la liga, regale tanto balón, estoy de presidente, o estoy de presidente, y si vas a cobrar 1,000 soles, por lo menos esos 10 equipos, dale 100 soles a cada uno, pero le dices a todos. Mañana viene otro sponsor que venga y deje para todos. Claro, Jami, lo eso, otro eso es... Se la puedes buscar, claro, y lo otro es jugar, no, ya viene un apoyo. Tú como llegas a ser presidente, ya, mira, ¿sabes qué? Apóyame con inclusión, ¿cuál es tu oficio? Pon tu oficio en el campo, a tu pancarta, atrás del arco, o en centro, o las paletas, como se dice, pon con tu nombre después lo que va a hacer, trabajar y hacer eso. Entonces, ¿qué empresario no va a decir? Ah, no, puta, en partido se va a anunciar mi publicidad por acá. Entonces, ahí la gente trabaja. Pero si el dirigente va a llegar a sentarse como los presidentes que hay, como el de la Mayeca, como el de Moyumí, el de Tucum, el presidente de la provincial y todo eso, esperar que llegue el campeonato, la fase de provincial para que comience los campeonatos y todo eso, ver taquilla, ver quién te vas para allá, cuánto vas a ganar, eso, entonces, amigos, entonces, eso es, trabajar para que la, entonces, que no, uno equipo de caserío viene, ah, no, me van a dar el apoyo, voy a pagar solamente el derecho de carné y voy a tener, y el próximo año, ya, ellos van pensando, y el próximo año, ya, ya, ya. Todos los días, pero que queremos cambiarlo, ya queremos que esto se cambie, nada más. El fútbol, queremos fútbol nosotros, la gente le gusta. Desde Lambayeca hasta Olmo somos muy aficionados al deporte, desde los más viejos hasta los más jóvenes, deporte. ¿Quién no vive con el deporte, con una emoción cuando juega una selección? Así se vive la emoción acá, y creo que en todos los distritos, pero debemos dar el apoyo a ellos también para que también vuelvan. Nosotros como presidentes, nuestro equipo crezca, pero para eso necesitamos apoyo para que sea crecido. Por rol debe asumir la presidencia de las ligas de Italia. Queremos que tener más público, pues hagamos un bonito campeonato, que juegue tal equipo, invitar a la gente, y de verdad que todo se va a manejar. Claro, Jaime, no, como se pide, ¿no? Y esto lo estamos hablando para aquí cuando se... todo se reactive con su la normalidad, lo que todos esperamos y todos queremos, ¿no? Y simplemente creo que todas estas propuestas, todas estas ideas y todos estos comentarios, esperemos de que cuando se den las cosas de tu persona en la candidatura hacia la Liga Digital de Fútbol, ponerlo en práctica, como tú dices, ¿no? Es gestionar, no es nada del otro mundo, es gestionar, y esperemos de que... Y simplemente quisiera agradecerte por todo este tiempo que nos has brindado. Hemos sabido ya cómo fue fundado el Sport Arteaga. ¿Piensas tú que siempre vas a estar con tu Sport Arteaga hasta donde te den las fuerzas? Tu ilusión es poder jugar una fase nacional de Copa Perú. Y ten por seguro de que soñar no cuesta nada. Simplemente es trabajarlo, tener perseverancia, y te digo que los objetivos llegarán en un largo o un corto plazo, dependiendo cómo se trabaje, pues, ¿no? Cómo se trabaje desde más activa con los jugadores y también con las personas que te rodean y te puedan apoyar, más que todo en lo económico, porque tú sabes que un dirigente... lo que invierte no lo va a recuperar en el fútbol, simplemente lo invierte porque le gusta el fútbol o porque es equipo de barrio o porque es tu equipo de tu familia, simplemente es eso. Porque el dirigente deportivo lo que invierte nunca lo recupera, James. Y como te digo, agradecerte, espero de que sigas adelante con tu equipo, sigas apoyando como vienes apoyando a toda tu gente.
caserillos y simplemente sé que mañana es tu cumpleaños, pases un gran un buen cumpleaños al lado de todas las personas que te estiman más que todo, y esperemos que sea muchos años más y el trabajo mancomunado con tu equipo de fútbol, pues, ¿no? Y Jaime, antes de ir con eso, y como ya Carlos te está saludando, también mañana 4 años de vida institucional de este equipo rojo del Sport Arteaga. Pero antes de eso, de ir ya con la aceleración, mientras que nuestro operador pone la pauta, como dice la música, Jaime, cuéntanos alguna anécdota durante todo esto, dirigente. Bueno, las anécdotas que he vivido, de verdad, sobre todo, es una experiencia que se gana, que se vive, una emoción, un compartir, es todo, de verdad, que ahorita los domingos que se juegan, ¿por qué? Porque es un momento de felicidad, y más que anécdota, son momentos que como ser humano, para seguir encaminando el deporte, como sabemos, no hay acá inversión que se baje de mar, que vamos a recuperar. Es una pasión, en mi caso una pasión que lo siento desde pequeño, y ser dirigente me nace de corazón, y más aún apostar por mi equipo, que es de mi familia, que lleva el apellido de mi familia, y de verdad que siempre lo voy a hacer hasta cuando Dios me permita seguir con las oportunidades que realizo. Pero Jaime, yo recuerdo que también tienes una anécdota, o no sé cómo lo puedo llamar, cuando llegan dos personajes a Mochumí a ofrecerles un rico arroz con pato, ¿no? Y pidieron marisco, ¿no? Ah, no, pues ese día creo que es esto deportivo, creo. No, eso sí, se invitaron a dos amigos para que me hagan la transmisión, en ese caso que jugaba con San Martín de Pacora, y se supone que cuando uno llega, porque yo soy, que algún día me voy a Tumbes, necesito primero comer mi concha negra, me voy a Morro, necesito comer ceviche o mi cabrito, si me voy a Cajamarca, necesito comer mi cuy. Se supone que uno sale a un lugar y tiene que saborear lo que hay en esos lugares, ¿no? Claro, ¿no? Pero yo esperaba un arroz con pato y al final me sale pidiendo un arroz con marisco. Pero Jaime, pero tú no sabes por qué no pidió el arroz con pato. No sé, a ver, cuéntame. Porque a él le dicen pato, me dijo, yo mismo no me puedo comer. Entre pato no voy a comer. Claro, pues por eso, Jaime, y dijo, no, mejor voy a comerme un rato marisco. Voy a lo seguro. ¿No? Voy a lo seguro, dijo, por eso, ¿no? Y no voy a agradecerte, Jaime, como ya lo ha dicho Carlos, y desearte, ¿no? Porque nos da mucho gusto aquí, gente como tú, y hemos conocido gente joven, que realmente están apostando por el deporte, ¿no? Eso es lamentable, porque el deporte, más que todo, amateur, está olvidado, más que todo con la niñez, con la juventud, y lo que tú estás haciendo es algo bueno. Peor, y bueno, yo te lo digo a título personal, me gustaría, sí, que tú llegues a la Liga Distrital de Mochumí, porque sé que vas a hacer las cosas bien. Sé, y de aquí, yo siempre he criticado, y cuando he tenido que lavar a un dirigente, lo he lavado por sus buenas acciones, y cuando tengo que criticarlo, lo voy a criticar por las malas acciones, y creo yo que tú vas a ir, y si tú llegas a la liga, creo yo que sería un cambio rotundo, porque ya es hora que lo necesita, no solamente Mochumí, hay varias ligas que también están muy olvidados, que solamente ven en el momento, cuando hay fútbol, cuando se termina los 2-3 meses de la primera liga, se termina, chao, viene la provincial, despierta recién, como es donde el señor Tito Vázquez, se termina el campeonato, chao, ya no se le ve hasta el próximo año. Y es lamentable, porque hay que trabajar. Esto el fútbol es todo el año. Si no hay fútbol, al menos tienes que comenzar siguiendo trabajando, de repente dejando un mes, una charla para los dirigentes, una charla para los jugadores, buscarte de repente ex árbitro para que den clases de reglas que siempre se están cambiando de juego y todo eso. Ese es el verdadero dirigente. Y ojalá que tú puedas llegar y puedas hacer todas esas acciones, James, desde aquí. Desearte lo mejor, primero a esta gran institución como es el Club Sport Arteaga, por sus 4 años, que siga llegando dirigente joven, para que siga, como se dice, fortaleciéndose más y siga logrando ese anhelo que tú como presidente necesitas, llegar a una fase nacional. Lo otro, desearte a ti que el Dios Todopoderoso derrame muchas bendiciones, que te
siga dando esa fuerza, esa fortaleza para seguir adelante y seguir apoyando a tanta gente que has apoyado en este momento de crisis que hemos pasado, que sabemos silenciosamente ha venido trabajando, pero ahí estás tú. Eso, solamente que el Dios Todopoderoso y nuestra Virgen te acobije, te llene de bendiciones. Adelante, desde aquí, el abrazo, como se dice, el abrazo de gol para ti, Jaime, y que, bueno, se vino muchos años más, puede dejarme. Sí, me sumo al saludo, James. Espero que sea mucho para que sigas apoyando al deporte como te gusta, ¿no? Como ya lo vienes apoyando hace 10 años más. Esperamos de que dirigentes como tú, hay pocos dirigentes como tú, como se dice, que se fajan por su club, se fajan por sus jugadores, hay pocos, hay contados con los dedos de la mano. Y esperamos desde acá, desde Deportiva, que pases un excelente día, que vengan muchos años más, tanto para tu persona como para el club, el Sport Artea, y que siga dando tantas alegrías para su caserío, y también, ¿por qué no?, dejar en alto también al James, ¿no? Miguel. Sí, saludarlo a James de acá, desearle todas las bendiciones, todos los éxitos. Tanto al club Sport Arteaga por sus 4 años de fundación, que venía haciendo las cosas bien Orlando y Carlos, ¿no? Y un saludo muy especial para ti, James, por tus 28 años, me parece, que cumples. Agradecerte y decirte lo único, que lo pases bonito al lado de tu familia y de tu señorita enamorada, ¿no? Entonces, mañana iremos a apagar la vela. Mañana iremos, pero pregúntale, ¿no? ¿Pato o cabrito? ¡Uy, mira! ¡Vamos! Así es, Orlando, muchas gracias a ustedes tres, de verdad, que también felicito porque tienen esa iniciativa, a cambio de nada, de también transmitir los partidos, estar al día con todas las fechas importantes de lo que es el encuentro deportivo, todo lo que de verlo conocer ustedes, lo que gracias a ustedes podemos estar nosotros, digamos, pendientes. Esta pandemia, que el deporte aún sigue todavía, ¿no? Y hincapié con alguna novedad, ya sea en lo digital, como en la Liga Superior Profesional. La verdad que muy agradecido con ustedes, y yo también, la verdad que me quedan años, muy, muy contento también, y deseo que Dios me siga dando la lado de acá de mi pareja y mi familia, para poder seguir pasando muchos momentos. A apoyar en los deportes y lo humanitario, y de verdad que ser también trayectoria acá en mi distrito, y por qué no, de repente algún día se me den muchas oportunidades en las cuales pueda ayudar a mucha gente también. Muy agradecido por este tiempo, y de verdad que siempre me voy a sentir contento con la confianza en ustedes, y que Dios me ha dado esta oportunidad de tenerlos como amigos. Me poco tiempo que hemos compartido muchas experiencias, realmente, y nuevamente me agradezco por la entrevista. Sí, justamente aquí te hago un saludo. Joem Invela Noticeva dice: saludos para James Arteaga, no tengo el gusto de conocerte, pero sé que eres un gran dirigente. Muchos saludos y bendiciones de un amigo que también le gusta el fútbol y también tiene su equipo en Club de Chalpón de Punto 9, el Popular Chocolate. Es un fiel seguidor del programa, te manda muchos que no te conoce, sabe que eres un gran dirigente y que el fútbol la llevas en las venas, ¿no? ¿No? Y también esperemos la primera ni la última de que pase todo esto, poder conversar y poder reunir como aquella vez que fue el año pasado, que estuvimos conversando de fútbol y de muchas cosas más, pues, a Javi, ¿no? Que sigo con la persona que te echaron los saludos. Creo que me dijo la decisión de la cual yo no pude de repente decirlo abiertamente. Sí, es verdad, llevo todo en las venas de muy pequeño, de ver a mis abuelos, mis gentes, mis tíos, bonita, quizás no tuve por nada de jugar, pero sin embargo, por ahí con el deporte. Es algo que me pone aquí tanto como viene el deporte. Claro, Jaime, ¿no? Eso es lo que es así, que como se dice, ¿no?, que se fajen por su equipo, que se fajen por su tierra, y que siempre no pierdan esa humildad
y que digan, yo soy de tal caserío y de mi pueblo de Mochumí, ¿no? Eso es lo que esperamos de ti, y sigue siendo la persona que sigue siendo. El poco tiempo que te conocemos, hemos compartido grandes cosas, conversamos de lo que nos gusta, de fútbol, y eso es lo que queremos, ¿no? Y eso es lo que sea, ¿no? Y que sea muchos años más, y como te digo, ¿no? Esperemos de que pase todo eso y volvernos a encontrar y para conversar más de fútbol, pues, ¿no? Lo único que te puedo pedir también, y que me eches este minuto como para poder de repente a la gente en general, ¿no? Que tengo mi página del Pueblo Arteaga, y siempre voy a estar abiertas las oportunidades para la gente que de repente yo no puedo llegar o conocerlo a todo, que siempre me pueda escribir o simplemente la oportunidad de rescatar un balón por ahí o de otra zona que me hace conocer. Siempre mi equipo va a estar abierto para toda la gente que quiera sumarse, y la verdad que me encantaría que se den esta oportunidad si quieren conectarse con mi persona para poder participar acá en el próximo campeonato. Así es, James, y ya lo saben, amigos oyentes, el ingeniero pueden ustedes ubicarlo en su página, como es del Club Por Arteaga. Ahí pueden conversar, cualquier apoyo, el ingeniero está disponible a su alcance, como él dice, siempre apoyando por el deporte, como ya lo dijo el amigo. Llevas en la sangre de lo que es el fútbol, y ojalá pues que esto no se te corte para nada, James, nuevamente, y que el Dios Todopoderoso derrame muchas bendiciones para ti y que haya James para rato. Así es, muchas gracias, Carlos. Así es, Jaime, agradecerte, muchas gracias, pues, y el día de mañana, pues, que la pases de lo mejor. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Gracias, Orlando, gracias, Carlos, gracias, Miguel. Y un saludo para el ingeniero César Jonathan Pizarro. Ya hemos coordinado algo con el ingeniero, que no se olvide nomás. No te preocupes, ya hemos coordinado para salir de alguna otra manera, para que puedan seguir con sus programas ahí siempre. Muchas gracias, Jaime. Bueno, desearte lo mejor allá en el distrito. Gracias, Jaime, por todo, y pásala bonito con tu familia, ¿no? Bueno, fueron las palabras del presidente Arteaga, del equipo del Sport Arteaga, y lo con más de, ¿no? Todo claro y sincero, como se dice, y creo yo que es una persona que va hacia arriba, y sería bonito que llegue a, como se dice, a tomar la rienda de Mochumí, llegar un paso, ¿no? Y yo eso lo he dicho públicamente, que si tenemos que alabar al dirigente, se lo vamos a criticar de igual manera. Claro, Orlando, ¿no? Y simplemente déjame acotar, gracias a la distribuidora Paz 27, tu distribuidora favorita en Demetrio Acosta 665 o 775 de Pueblo Joven San Martín. Comunicarse al 97 18 54 34 5. Pilsen, Cristal, Cusqueña, Morena, Rubia, y el servicio de delivery es 97 75 16 2. Así es, Carlos, y vamos con la pauta. Sí, claro. Justamente aquí el nuevo integrante que está asomando, el nuevo oficio que quiere integrar la fila de Garra Deportiva, Orlando, ¿no? Maestro. Gracias a los amigos de Good Lucky Dios Online. Y los invitamos a darle me gusta a la página para el segundo sorteo del domingo 24 de julio, totalmente gratis. Darle like y seguir los pasos del concurso para poder participar de este segundo sorteo vía online, que es un pack de Red Lager de un litro más un six pack de Pilsen, ¿no? Ese para el día 24, vísperas de Fiestas Patrias, un Fiestas Patrias totalmente diferente, no va a haber desfile, la popular misa Tedeu, el mensaje de la nación, sí creo que lo dé el presidente. Y también muy pronto también se va a unir EIC, Pizarros Ingenieros. Muy pronto en lo que es nuestro portal de apoyadores de Garra Deportiva. Sí, Miguel, más que todo, da gusto porque
llegan y saben nosotros estamos haciendo, ¿no? Con la humildad que nos caracteriza, siempre llegan las personas que quieren apoyarnos y darle gracias, ¿no? Y más que todo a que tenemos nosotros, que es como From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte, ¿no? Gracias al amigo gerente que siempre todos los días de misión nos sigue chequeando, que nos ha brindado nuestro cambio de piel para siempre estar y a bailar, siempre estar innovando en lo que es la presentación del programa, Orlando, ¿no? Y eso nos fortalece más que todo para seguir con lo que nos gusta. Ya va a haber más noticias deportivas de Liga 1, ya se va a dar el reinicio, aunque se especula que se pueda prolongar una o dos semanas más, pero lo confirmado es que empieza el 6 de agosto. Sí, este programa llega gracias a From Sport, pasión por el deporte. Confecciones de ropa oficiales de fútbol, chalecos, cortavientos, ropas, buzos y mucho más. Sus pedidos al 99-95-25-840. Distribuidor de cerveza PAC17 les ofrece la venta de cervezas al por mayor y menor. Cristal, Pilsen, Corona, Cusqueño, ubícanos en la calle Demetrio Acosta, 665, Pueblo Joven, San Martín. Para sus pedidos, comunicarse con su gerente y propietario William Paz al 9718-54345. Venta de ropa Chuequito García les ofrece toda clase de ropa y zapatillas para damas, caballeros y niños. Si usted desea vestir a la moda y elegancia, no dude y haga sus pedidos 100% garantizados. Chuequito García, 98-55-21-23-3. Y darle los saludos a nuestros amigos de Good Lucky, sorteos online, y los invitamos a darle me gusta a la página y participar en el segundo sorteo este domingo 24 de julio, totalmente gratis. Pues el sorteo será un pack, un Red Lager de litro más un six pack. Dale like y seguir los pasos para entrar al concurso, ¿no? Para entrar al concurso. Sí, y también no se olvide, si usted desea deleitar un rico manjar, no dude, por los 100 años próximos a cumplir, Quincón San Roque, tradición lambayecana. Sí, Orlando, y justamente aquí nos mencionamos de la Paz 27, el amigo Paz William, feliz cumpleaños, amigo James Arteaga, bueno, se confundió en el apellido, que sigan los éxitos y bendiciones del amigo propietario de la distribuidora Paz 27, ¿no? Y simplemente, Orlando, hacer un llamado aquí al amigo Chuequito García, así como tú realizas tus sorteos los fines de semana, los domingos, invocamos hacia tu buena generosidad por los amigos lambayecanos. Es un programa lambayecano para todos los lambayecanos, un par de prendas para el sorteo de este viernes. Chuequito, yo sé que tú tienes un gran corazón y que amas a tu gente lambayecana. Ahora, nosotros de este espacio, un par de prendas para el sorteo de este fin de semana, porque ya el programa de Garra Deportiva se caracterizó de que todos los viernes hacen los sorteos para esta gente lambayecana. Que nos siguen por la plataforma digital de Garra Deportiva. Chuequito, yo sé que tu corazón es muy grande, así como Lambayeque es grande para todos los foráneos que vienen. Simplemente, a título personal de Carlos Zapata, integrante de Garra Deportiva, un par de prendas para nuestros seguidores, y podemos sortear el día viernes. Esperemos tu respuesta, Chuequito. Sé que nos sigues, y eso es lo que simplemente pedimos para nuestra gente lambayecana que siempre nos sigue, y esta gente lambayecana que resiste todo esto de la pandemia y nos sigue en los diferentes horarios que hemos tenido durante todo este tiempo de programa. Chuequito, espero tu respuesta, contactarte con el director del programa, espero que se pueda hacer realidad, ¿no? Así es, y como tú lo dices, ¿no? Y a todos los amigos oyentes, pues hay que compartir la transmisión para lo que será. Miguelito, quiero bailar. Imagínate, Miguelito. Y yo. Esa es de la discoteca, pero no hay discotecas. No hay discotecas. Ya viene la luz. Programa nocturno para la noche. Bueno, vamos a hacer un sorteo con pura luz psicodélica, ¿verdad? Amigos, y como yo le estaba diciendo, hay que seguir compartiendo la transmisión, mandar lo que es el inbox
lo que se dice, distribuidora PA 27 con la dirección y todo, y el delivery. Y el día viernes, los que van a seguir, siguen compartiendo la página, nos van a mandar al inbox de Garra Deportiva el pantallazo de la compartición, para no estar nosotros tan rápido y verificar, y los que van a entrar en el sorteo. Hasta el día de ayer, hasta el día martes del programa de ayer, teníamos 51, hoy día no sé cuánto más tenemos. Ya nuestro amigo Paul William nos estará alcanzando la relación que sigue. Hasta el día viernes, tres ramos cheleros, más un rico y sabor San Roque de tres sabores. Compartan la transmisión, ¿no? Compartan la transmisión, amigos oyentes. Y esperemos Chiquito García de repente nos hace llegar dos prendas que pueda hacer para el sorteo del día viernes, y así la gente y eso que no se olviden que para fiesta, como se dice, reventando aquí, ojalá. Claro, los premios From Sport todavía para la siguiente semana. From nos ha brindado, nos ha dicho, muchachos, esta semana por temas de coyuntura de su trabajo no ha podido, pero ya nos aseguró que para la próxima semana prendas de From Sport para toda la gente que nos sigue por la plataforma digital. Pero yo sé que mi pata Chuchito García nos va a hacer llegar un par de prendas para el sorteo, pues, ¿no? Sí. ¿Estamos viernes? Miguelito ya está con ganas de bailar. Mañana, Miguelito, vamos a ir a la quema de cumpleaños entonces, mi Miguelito. ¿Ah? Que nos manden el avión entonces, ¿no? Que manden el avión, ¿no? La nueva nave. ¿Ah? Miguel, y de repente también se puede unir nuestro nuevo... para un sorteo también. Good Lucky, saludo para nuestros amigos Good Lucky, Good Like, Good Lucky, sorteos online. La página es el segundo sorteo, este 4 de julio, totalmente gratis. Participaban de un sorteo de Red Lager de litro. Para entrar al concurso, darle like y seguir los pasos. Sorteo, no solamente compartir y seguir los pasos, ¿no? Good Like, muchachos, Good Like. A los amigos seguidores, entren a la página de Good Lucky, dale like, sigan los pasos para el concurso, y de repente, quién no sabe, se hacen ganadores de este pack de un Red Lager de litro y más un six pack de el sorteo es el domingo 24 de julio. Compartan que va a ser un nuevo integrante hacia los apreciadores. Van al nombre de Garra Deportiva. Y esperemos de que gracias por toda la sintonía que hemos tenido, y con nosotros será hasta el día. Claro, antes de irnos, saludos de los cumpleaños. No, y nos habíamos olvidado el día de ayer de vida, un ex don William Martínez, que de aquí mandarle un fuerte abrazo, ojalá, y que la siga pasando bien, maestro. Bueno, conmigo será hasta el día viernes, y creo que el viernes de sorteo, esperemos de que nos sigan acompañando, tres ramos cheleros, más un King Kong San Roque, y el regalo que mande el amigo Chiquito García, pues, ¿no? Este mes ha sido de puro cumpleaños, ¿no? Y la próxima semana se viene otro cumpleaños, un integrante de Garra Deportiva. Claro, sí, conmigo será hasta el viernes, y creo que fue buena la entrevista con James. Y nos despedimos alegres, ¿no? Vamos. Sí, este programa. Gracias a From Sport, pasión por el deporte, confecciones de ropa, los oficiales de fútbol, portavientos, cursos y muchos más. Hacer tus pedidos al 99-95-25-84-0. La cerveza Paz 27 les ofrece la venta de cervezas al por mayor y menor. Cristal, Pilsen, Corona, Cujeño, ubícanos en la calle de 65 Pueblo Joven, sus pedidos comunicados. Propietario William Bass al número 9718-54345. Si quieres vestir a la moda, ven Chuequito García. Ofrece toda clase de ropa y zapatillas para damas, caballeros y niños. Si usted desea vestir a la moda y elegancia, no dude y haga sus pedidos 100% garantizados. Chuequito García, 98-5521-233. Y saludamos a nuestro amigo de Good Life, Good Looking. Sorteo online, los que me gusta participar en el segundo sorteo este domingo de julio, totalmente gratis por el mes patrio. Sorteamos un pack
un pack, un Red Lager y un six pack de Pilsen. Es darle like y seguir los pasos para el concurso, ¿no? Está bueno el sorteo. Bueno, nos vamos bien. Nos vamos alegres con la bendición del Señor Todopoderoso para nosotros. Que se cuiden y será hasta el día viernes. Dios mediante. Chau, chau. Dios Padre Todopoderoso.